Hablaremos brevemente de la Liga de los Power Rangers, que me ha llamado bastante la atención, creo que es una noticia bastante buena. Nos hablará Fasol del parche de Street Fighter V, que la ha estado probando bastante además. Comentaremos brevemente el gameplay de Grand Versus, de Grand Blue. Que no lo he visto. Yo he visto un poquito, pero bueno, quería traerlo a la mesa. La semana que viene ya lo tocaremos un poquito más en profundidad. Hay beta, ¿no? No. Bueno, tienen el juego algunos de los americanos, ahora lo hablaremos. Y por último, tenemos un debate que es la actitud de los jugadores españoles, con Fasol. Ah, vale. ¿Por qué la precisión esa? Porque la gente lo ha tomado diferente. Si lo lees y la coma, parece que. Claro, no estoy ni cabreado ni voy a decir que todos son malísimos, pero bueno. era un baiteo increíble. Bueno, porque ya sabéis cómo funciona la época del multimedia. Hay que poner un título un poco llamativo para que la gente haga clic. Sí, eso es verdad. Suscribiros al canal, por cierto. Twitch Prime, aparte de que la pobre gente esclavizada de Amazon os trae las cosas más rápido, que es lo único que os importa. Os podéis suscribir de forma completamente gratuita y nos dais comer y beber. Vamos a empezar. Yo te quiero preguntar, Sam, primero así, para introducir el tema, ¿cómo es el tema de las finales? ¿Te estás preparando? ¿Cómo te ves de confianza? Cada vez es más real, o sea, claro, ya se va acercando, sí. falta menos de un mes. No sé, ¿dos semanas? ¿Qué falta? No, dos semanas no. Tres semanas. ¿Cómo lo estás viviendo? Mientras voy mirando las preguntas, que esto es todo para eso. Claro. Dime un poquito. Bueno, a ver, todavía hay suficiente distancia realmente y ni siquiera hay. Está la buscan, por así decirlo, que haremos cuando se acerque un poquito ya la fecha. No tengo tan. Delante, ¿sabes? Es decir. Supongo que cuando se acerque la fecha yo empecé a decir, hostia, si le gano a este cuando salgan los grupos también, ya veré recordemos que el formato de grupos es diferente al del año pasado porque son grupos round robin de cuatro. De cuatro. Cuatro grupos de cuatro. Donde hay un cabeza de serie por grupo. Exacto. O sea, te puede llegar a pasar que te cruces con tu bestia negra más tarde o más pronto, etcétera. Que eso no sabemos todavía, pero saldrá pronto el sorteo, ¿no? Lo sacarán pronto. Y no sé, en general, ya digo, es como que estoy un poco más horas en el training o más horas jugando por obligación, aunque mira, no es obligación, pero rollo, de cara a prepararme, pero no sé, es como que aún así lo estoy disfrutando bastante, no sé, estoy en un rollo zen ahora mismo, que es que realmente es levantarme prácticamente, estar en el training, ¿sabes? Probar cosas. Luego, lo mismo, ir mirando vídeos de cada uno. Lo bueno es que, tal y como está el meta, voy viendo personajes y me he hecho y digo, vale, ¿qué personaje me puedo encontrar en la final? Tal y como está el meta, te tienes que mirar. Claro, de repente estaba pasando y digo, a ver, ¿de quién podría mirarme a la cosa? Y digo, hostia, el hit, hace tiempo que no juego contra nadie, digo, un momento. Este no me falta. Entonces, es lo bueno también de cómo esté hacia el meta. Pero no sé, en general, de momento yo me veo con ganas, no tengo ninguno nervios ahora, cuando se acerque ya la fecha ya veremos, ¿no? Ya veremos. Y sobre todo es eso, también por el torneo, por a ver cómo lo voy a hacer, por cómo va a estar montado, porque los de Francia y los de República iban a tener un... Tengo que decir que el Damascus me está calentando bastante el cabrón por privado diciéndome que la que está montando ahí. Esto va a estar muy guapo, no te puedo contar nada, pero tal. Y yo, pero Damascus, me haces daño, tío. O sea que va a estar muy guapo. El tema, ha preguntado alguien el tema de los autobuses. Os pedimos un poco de paciencia, ¿vale? Estamos en ello, no es fácil. Es dinero, es de recursos, es costoso. Pero está ahí. No nos hemos olvidado, ¿vale? Está ahí. Esperamos tener noticias pronto, ¿vale? No nos hemos olvidado de eso, ¿vale? Por favor. Os recomiendo que el alojamiento lo miréis. Sí, eso está bien. Y ya. Te voy a hacer varias preguntas. Hay preguntas interesantes. Hay algunas que son una puta mierda. Pero hay otras que están bastante bien, la verdad. De hecho, supongo que voy a empezar por las primeras. La peña. Nos ha preguntado bastante, ¿eh? Buah, me sabe mal ahora si no da tiempo a responder todas, ¿sabes? No, el tiempo hay. Es que claro, tócate la polla que hay un tal Michael Shanks. Que no sé quién coño. ¿Quién es este pavo, tío? Este tío es. Hostia, es de una desgracia esto, no, mejor no. Es de alguien que mataron a su familia o algo así. Corta. Sí. Bueno. Te vas a dejar la copa en Francia. Vale.
esto... Yo te voy a preguntar, porque hay preguntas muy genéricas, ¿vale? Pero vale, esta vale, la voy a dejar sí, para luego porque se va mucho el Dragon Ball, ¿vale? Vale. ¿En qué se, pregunta Sidewinder, ¿en qué se va a centrar tu entrenamiento y preparación de aquí a las finales? Y si tienes alguna tech nueva para sorprender. Ahora mismo lo que estoy practicando más es jugando con los equipos de gente que me cuesta, personajes que creo que todavía tengo bastante desconocimiento. No desconocimiento, sino que creo que tengo que mejorar... el Crit G, ¿no? Exacto, exacto. O el Guava mismo. Pero claro, hasta que no se sepa en qué grupo realmente me va a tocar en la fase de pools, no voy a hacer realmente un commitment a decir... Por eso tengo muchas ganas de que ya lo anuncien, que lo anuncien con tiempo, a ser posible. Yo espero que sí. Pero una vez anuncien... Un par de semanas o tal. Un par de semanas, espero. Que anuncien el grupo, las tres partidas que me va a tocar, y ahí pues meterme en el training con, uh-huh, con los tres muñecos, buscar partidas de las tres personas, como supongo que todo el mundo hará. Y en general, ya digo, lo que he estado practicando más ahora mismo es... Bueno, sí, ha estado saliendo test, además también gente como el Kasuda que me ha estado... Y el Rudy... Y el Rudy fue ultra loco también, porque de repente me escribe a una semana o a dos semanas y me dice, tío, me voy a pillar a tu equipo solo porque quiero que ganes y voy a buscarle test. Es que grande, sí, sí, sí. Y yo también te digo, bueno, yo por mí encantado. Digo, sí, 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 he probado esto, sí, sí. Y saca, ¿no? Muy, muy guapo, sí, sí, sí. Tengo una pregunta relacionada. ¿El formato este te gusta o prefieres el clásico? Es curioso, como nunca he jugado ningún... nunca este tipo de formato, no sé realmente qué pensar. Yo, saber mis rivales, dependiendo del tiempo, pero por ejemplo, vamos a decir dos semanas antes o 12 días antes, por así decirlo, y ya tener claro que tengo que ganar esas tres partidas sí o sí para entrar en el top 8, me gusta. Ah, ese tipo de preparación realmente y creo gusta. Y creo que va a cambiar mucho el torneo, porque no es lo mismo... O sea, nunca, no suele pasar que tú vayas a un torneo, tú por ejemplo vas al Evo y dices, exacto, vale, estos están en mi pool, y me puede tocar este. Le das al Projected y dices, claro, si me llega, si llego aquí, pero, si me llega. Pero tal, creo que va a contar mucho, por primera vez o por pocas veces, el estudio que pueda llegar a hacer del rival, exacto, y lo bueno que seas estudiando sus vídeos, exacto, y pillándole manías. Incluso, por feo que sea, lo secreto que entrenas. Exacto. Porque es muy importante. Justo te iba a preguntar, es que yo ahora mismo... Justo te iba a preguntar, una cosa. ¿Te conviene streamear las partidas que vamos a grabar, que vamos a jugar acá? Yo creo que... Porque como está vos, están todos ahí dándole a... Sí, 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 exacto. A... Igual que esto a ver, si eso se habla y si no, se corta. No se streamean. O sea, aquí queremos ganar. Tampoco... La peña no va a dejar de suscribirse porque estemos tres días sin streamear, ¿verdad, hijos de puta? No, no, pero... Yo, obviamente... Ponemos a Jackie Boy en stream y ahí al chance. No, a ver, obviamente sí que es cierto que cuanto más material mío que haya, pues obviamente me va a perjudicar, no sé hasta qué punto, pero sí que es cierto. Pero, no sé, aún así ya hay muchísimo material. Y sí que es cierto que tengo tech nueva, por así decirlo, pero al final no va a cambiar que de repente me saco... ¡Hombre! Sí, sí, sí. No cambia un juego en el que te comes un 2M y ganas una partida. Sí, sí, sí. Si te has aprendido un cross por de nuevo y tal... Exacto, pero no lo mismo, si es esa situación a la que tienes que llegar y a la que a lo mejor no llegas. Sí, esta forma. Entonces, no sé, eso estaría bien darle vuelta. Sí, pero que realmente, me lo estuve pensando el otro día y es verdad que no es un torneo normal en el que vas ahí en plan de... Porque claro, tú, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Hostia, que me da más miedo ser el de Killsage, o lo que sea, en plan de... Hostia, es que a lo mejor ya sé que no me lo cruzo hasta la final y me puedo preparar más para jugar contra Goichi... Que además he visto todos sus vídeos y he visto que después de instalarla siempre hace reflect. Y joder, es un skill set que es diferente. Que realmente me acuerdo que. Bueno, es lo que hice con el Guava para jugar. Claro. Cuando estuvimos aquí, que me lo dejó más claro que a nadie. Luego estaba el Saga de Madrid. Luego vi el Projected y dije, vale, si salgo de pool, que es factible, luego el Tachikawa y luego el Guava. Digo, hostia, esto es muy factible. Es cuando me lo claro, estudiaste a replays. Pero que fíjate que la tontería como estudiarte los vídeos, que cambia mucho. Sí, sí, sí. Y que realmente sabemos lo bueno que son cada jugador en cuanto a skilling game, pero lo bueno que estás jugando no tiene que ser lo bueno que eres analíticamente. Y al ser capaz de aplicarlo. Claro, exacto. O sea, a lo mejor el Crit G no es tan bueno... Porque no he jugado todos los días, pero igual, analizando... Te ve los replays y dice, vale, ya tengo el download, ¿sabes? Y sabes las tus manías. Eso es una skill que no...
Es una skill que no se tiene muy en cuenta. Que es diferente. Si exacto, exacto. Porque no sueles tener esa oportunidad realmente. O sea, te puedes preparar ya suponiendo que vas a llegar a un top 8 o a semifinales, lo que sea. Uh-huh. Vale, siguiente pregunta que la tenía por aquí. Las que no son de Dragon Ball te las voy a hacer luego. Sí. ¿Quién te da, pregunta Tobilis, ¿quién te da más miedo en las finales? ¿Y qué personaje de los que llevan en las finales te cuesta más enfrentarte? Mucho ánimo. Grande, Tobilis. ¿Quién te da más miedo y qué muñeco? Yo creo que son dos preguntas ahí diferentes. Sí. Yo diría que, por ser obvio y porque nunca... o sea, hace bastante no juego en el torneo y nunca la ha ganado el Goichi. O sea, el Goichi. Pero... Ya lo digo, yo... Lo bueno es que sigo manteniendo este estado desde Japón incluso, ¿sabes? Aunque voy a quedar a noveno, o sea, no importa. Pero ya estoy en ese punto en el que si está delante de Goichi, si está delante de Sunifo, si está delante de quien sea, soy consciente de decir, coño, va a estar difícil, igual no sé qué, no sé cuánto, pero ya no tienes ese miedo. No, exacto. No tengo ese mirar hacia arriba, ¿sabes? De decir, hostia... Es el Sony Fox, o sea, es el Goichi y tal y cual, o sea, sí, entiendo perfectamente, y no solo porque lo estoy diciendo más antes, sino porque realmente lo creo así, de que yo perfectamente puedo ganar este torneo. Claro. O sea, está difícil, las probabilidades son difíciles, pero igual que yo, mucha gente la que está ahí también. Claro. Porque el nivel está así ya. Vale, jugador Goichi, muñeco. El GT no vale. No, el Broly. El Broly. Claro. El nuevo de Super. El Broly. El de Kingsley. La verdad que sí. Estamos diciendo Broly cuando queremos decir de Kingsley. quizá. Al final, como solo es él, literalmente el mundo, puede ser o el personaje o la persona. Ya llega a dar igual. Pero yo lo que sí me acuerdo que lo dije. Lo acabé diciendo la última vez que jugué contra él, creo que fue en. Bueno, el Fighting Tuesday también, pero lo recuerdo en Puerto Rico perfectamente, que me ganó para entrar al top 8. Que yo acabé y me vino a la pregunta y me dijo, lástima, tío, casi yo creía que estaba jugando a veces con el Gohan de primero, seguía probando cosas. Y luego me acuerdo la frase de decirle, es que lo peor que sensación que tengo no es haber ganado o perdido, que siempre jode, digo, que es que luego cuando me veo las partidas no me gusta cómo juego. Ya. ¿Sabes? Sí, que te puede ganar el Goichi y decir, bueno, me ha ganado, pero porque... Exacto, pero porque no me encuentro cómodo yo jugando mejor juego, esa partida. Cuando juego contra él. Entonces, sí, sería el Broly. Vale. Esta está bien. Ha habido debate de esta en Twitter, además, pero te la hago ya. A ver. No he visto las preguntas. Va a coalición con lo que hablaremos luego, pero bueno. Dice Lisdéxico, ¿por qué crees que no hay más jugadores a tu nivel en España? ¿Es una cuestión de talento u otro factor? ¿Qué pueden hacer para pillarte? Mójate y no me vengas con el discurso de ministro. Luego aquí ha habido un debate de la hostia, yo te la voy a hacer, ignoremos lo que ha pasado, porque si no nos tiramos aquí en otro tema... Da tu opinión simplemente. O sea, ¿por qué...? Bueno, eso. Te la repito si quieres, o sea... Repítela. ¿Por qué crees que no hay más jugadores de tu nivel en España? ¿Es una cuestión de talento u otro factor? ¿Qué pueden hacer para pillarte? Yo creo que a día de hoy ya es muy difícil que llegue alguien a, ya no solo ganarme, que ganarme puede ser, digo, pero que tenga el nivel suficiente para competir al nivel al que estoy compitiendo yo. La gran diferencia es que yo tengo un sponsor maravilloso, y como es Jayascape, que me ha permitido viajar a prácticamente todos los torneos importantes que ha habido este año, y quieras que no... Ayuda mucho el poder viajar y jugar con otra gente. El tener cada mes o cada 15 meses un torneo en el que estás, ya no solo porque llegas a un buen lugar o haces un buen puesto, pero sabes que ahí van a estar... Entonces está el Goichi, claro, los mejores de Europa. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio, básicamente. Y thank you, Thalys. O sea, es todo así. Si a lo mejor el primer torneo que fue, yo qué sé, no me acuerdo, el Combo Breaker, pero luego, y en el CEO que quedé octavo y dije, hostia, ya no estoy tan contento como esto, tenía ya el razonamiento de decir, vale, ¿cuál es el siguiente? Me lo invento, no sé cuál era, el Versus Fighting, y es de aquí a un mes, digo, coño, todo lo que creo que no ha funcionado, lo puedo probar, puedo volver ahí, puedo volver a probar si funciona. Thank you, Lef. Es que todo empezó con el Lef. Sí, perdón. Y puedo probarlo contra los mejores del mundo cuando vaya y juegue offline y juegue en torneo contra ellos. Y esa es una diferencia tan, tan grande, pero tan, tan grande, que es normal realmente.
sería muy, 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 muy raro, rollo típico lo que pasó con el Guava, que explotó sin ser... Bueno, porque es un genio el tío y porque, y porque estando en Francia solo cogió ese nivel. Pero sería muy raro para alguien que solo compite en España o que te pueda de vez en cuando, exacto, muy de vez en cuando por Europa o por Francia, que de repente explotara y pillara ese nivel, porque es que es muy, muy difícil. Es que es una diferencia. Es que es diferente que alguien te pueda ganar. Exacto. A que alguien compite el nivel. Es que es diferente, porque que alguien te gane un torneo no quiere decir que tenga el nivel de competición que tienes tú. Porque a lo mejor se ha acostumbrado más a mí, me ha sabido leer, se ha aprendido mejor el matchup. Exacto. Historias que sean, ¿no? Ha tenido el día de Cristo. Y habrá mejorado, lógicamente. Pero ahí hay una gran diferencia. Y eso solo, yo creo que solo se puede solventar si se empieza a bajar. ¿Crees? O sea, tener un objetivo ahí claro. ¿Crees que tienes talento o que ha habido... O sea, ¿crees que tú es talento natural o hay otros factores? Es que... A ver... Es que ha habido mucho debate con esa mierda. ¿Sí? Vale, voy a ser 100% sincero, ¿vale? Sí. 100%. Sí, ¡soy un dios y el resto no vale ni para hacer plastilina, tío! Vale. Sí. Y esto va desde cuando incluso empecé en el Street Fighter 4, sí, ¿vale? Sí, sí, cuando empecé y cuando entré. ¿Vale? Totalmente sincero. Yo siempre he creído que soy bueno. ¡Se destapa! ¡Por fin! ¡Se quita la máscara! ¿Y creíais que era yo? ¡Era yo! Bueno, a ver, pero no es que ni lo estilizara ni fuera eso, pero esto es verdad, o sea, cuando iba a los torneos, entonces los primeros también... ¡San Gordo de 4! Pues sí. Entonces... no sé. Más mi video. Siempre me he notado, ¿sabes? Como esa facilidad, yo que sea, para. Sí, tiene facilidad para aprender. Luego ha habido ciertos puntos en. Con odio, ¿no? en mi carrera, puedes decirlo, incluso. O sea, en puntos en los que estás jugando al 4 todavía, al Blast, incluso al Tekken o al Dragon Ball ahora mismo, en el que de repente me daba cuenta y miraba atrás y digo, coño, qué malo era antes. Claro. Y yo creo que esos puntos en los que hacen. Dejan claro realmente. He mejorado de nivel, uh-huh. Ahora mismo en ese sentido. Si creo realmente que hay una diferencia grande de talento entre yo y alguien, yo qué sé, estándar, ¿sabes? En España, no, para nada. Que no es una excusa para perder. No soy yo, Sony Fox, por ejemplo, que ese tío establece. Que ese tío es un genio. Establece. A ver, yo creo que como. Es que la palabra talento no me gusta, pero yo, exacto, creo, yo creo que tienes facilidad para entenderlo o sí. Por lo menos. Está claro que tienes algún tipo de facilidad para entender los juegos más rápido que el resto de las personas. Eso está claro. La palabra talento tiene muchas acepciones, ¿no? Pero está claro que tienes facilidad para entender los juegos. Pero yo soy de la opinión que es verdad... Joder, que no es una excusa, que no es Stephen Hawking, ¿sabes? Claro, que no me voy 8 horas, yo que sé, a... Pero es que, por ejemplo, yo creo que el Calvo es una persona con talento. Exacto, también. El Calvo es una persona con talento. Yo creo que el Calvo es una persona con talento. O sea, lo que pasa es que es un puto vago ese chaval. Pero ese chaval, el Calvo para mí tiene talento. Porque es un chaval que coge un juego y tú le ves que rápidamente... Y más de uno, más de uno. El Genis me parece que en algunos aspectos que tiene un talento, porque... Tiene un ojo para saber, exacto, lo que tiene que hacer. Entonces, la palabra talento no es la... No todo el mundo es un Sony Fox o un Wawa que dices, vale, este tío es un genio. Es que es... Hay gente que dices, vale, pero talento... Hay mucha gente talentosa. El Fasol parece que tiene un talento para analítico para los juegos que yo no tengo, ¿sabes? Entonces... Eso sin la práctica, claro, sin la motivación y la determinación también. Y también un buen espacio, siempre hay que conocerlo. Él está en Barcelona y claro, por supuesto, pero me refiero que no puede ser una excusa. No puede ser una excusa para decir, guau, es que el pavo tiene talento. Claro, claro, es que yo he nacido. Es que este es negro y yo no, ¿sabes? Directamente. El Thunder, sí, hay mucha gente con mucho talento. El Thunder es un tío que te pilla un juego y el tío. Te lo degrada, te ve Matrix, que luego es un subnormal con la actitud que tiene. Sí. Pero nadie puede negarlo que el chaval tiene un deje de genialidad en eso. Hay mucha gente que es muy buena en eso, entonces. ¿Qué pasa? Porque yo también lo he hecho. ¿Qué pasa? Entonces, es. Yo creo que existe, pero que no puede ser una excusa para que la gente se acomode. Pero bueno, yo creo que más o menos todos estamos de acuerdo. Con esfuerzo se puede suplir el talento. No, pero es que. Es lo que te digo, que creo que.
ha habido una mezcla de factores, de experiencia, de oportunidades, de actitud, que luego hablaremos de eso. Sí, que es cierto. Va un poco enlazado con lo que con el tema del final, pero ¿no te parece también en el caso de Dragon Ball que el 95%, 90% de los jugadores son nuevos? Sí, claro. Porque claro, no hay claro, ninguno, claro. O sea, sí que empezaron muchos, no, pero no quedó ninguno de los veteranos de otros juegos, ninguno quedó. Es verdad. ¿No te parece que eso influye? Sí, desde luego. O sea, yo tengo muchísima experiencia, unos 10 años, o sea, desde Fighter 4, ya no solo jugando Fighting Games. Pero Enigma, y yo tengo talento. Y pues, fuera de coña, el Enigma, para el poco tiempo que tiene, le da no más sería, no sería una locura yo, decir que yo, tiene talento. Yo el Enigma... Claro, es que la gente tiene que entender que yo llevo... ¿Más allá del meme? Yo creo que hay muchísima gente que tiene potencial, pero la gente en general es muy vaga. Sí, eso sí. Muy vaga. Sí, y eso, por ejemplo, el Gamba, me parece al revés. Es un chaval que a lo mejor le cuesta más ser efectivo, pero se nota que... Tiene mucha constancia y tiene mucha facilidad para... Ponerle horas al juego. Diría que es de las personas, si no la más constante del país, de las más, de decir, yo hasta que no sea bueno, no voy a... Es el puto Rock Lee, tío. Sí. El Gamba es el puto Rock Lee. Es el Rock Lee. Es el puto Rock Lee, sí. Es así. Y es de las personas que más se mete al training, que más... Lo es. A lo mejor no coge un juego y lo revienta a la media hora, pero el pavo sabes que si se le pone, lo va a hacer. Y eso le falta mucha otra gente. Luego hablaremos de eso un poco más. ¿Crees que es, le pregunta Álvaro la Bestia, ¿crees que España dará una subida de nivel en los próximos años hasta tal punto de ver más españoles en el top 16 de un Evo? Sí, estoy segurísimo. Ya solo por la cantidad de gente nueva que ha entrado al género y que se va a quedar porque se nota que les encanta, ¿sabes? Con el tiempo, con los nuevos géneros, lo mismo, con la experiencia. Es que, la experiencia realmente, que la gente sabe que yo tengo, llevo jugando torneos desde hace muchos años. A día de hoy lo que decían, las grandes caras nuevas de Dragon Ball son todas... Que en realidad con la tontería tienen a lo mejor más experiencia en torneos que muchos otros. Yo creo, pero en general eso lleva su tiempo también. Yo creo que sí, yo creo que es cuestión de tiempo que al final... Yo creo que el caldo de cultivo que está viniendo ahora... Yo creo que está viniendo un caldo de cultivo que ya es lo que dije, que no va a pasar en el Dragon Ball ni seguramente este año. Pero yo creo que lo que está viniendo para cuando vengan siguientes títulos... Se cultiva. Pregunta MiliDemer97. ¿Crees que tu equipo puede competir en basura contra el del Sonic Fox o el de Goichi? A ver, basura es un poquito abstracto, pero... Se puede entender, se puede entender. En ese sentido, sí. O sea, claro, hombre contra el de Goichi, claro. Sí que puede competir. Yo, siempre preguntan la opinión sobre mi equipo, lo típico, si te va a cambiar el equipo o no, cada vez que pillo otro muñeco con el training, ¿tu nuevo equipo? ¿Qué ha pasado? Joder, ya se lo ha quitado, mierda. Por fin. Y siempre me preguntan, ¿no crees que...? Nunca me olvidaré el primer torneo que tuviste malo y la peña, ya está, quítate la 18, es una puta mierda. Eso yo era uno de los primeros que le dije. Un torneo no sé cuál fue, que lo tuvo malo y la peña, quítate esa mierda. Se la tiene que quitar. Fuera esa mierda, ya quítate esa putísima mierda del muñeco. Y al siguiente fue cuando reventaste a todo el mundo de la 18. Fue increíble. Sí, dime. Pues yo lo dije hace mucho tiempo, pero bueno, lo sigo pensando. Creo que mi equipo a día de hoy es... competitivo al más alto nivel, si no, no lo llevaría. Eso tenerlo claro, o sea, es que es verdad. Joder, hoy, macho. No. Hoy, ¿cómo se está destapando, el expose? Pero... Es el Gara cuando le rompo la... Ya no necesito de esto. No, a ver, pero es que es verdad, al nivel en que estamos y ya las expectativas que tengo, ya no la gente ni el equipo, no, yo mismo de haber estado ahí y que de estar arriba, ya no engaño a nadie. Si yo no viese que mi equipo puede ganar a cualquier competición que existe en el juego, no lo llevaría. O llevaría eso y más otra cosa. Uh-huh. Entonces, siempre he dicho, mi equipo... yo le veo un potencial increíble. El problema, tienes que jugar, ¿sabes? No por tirarme fuera de nada, pero tienes que jugar muy bien, uh-huh, o tienes que intentar... Sí, bueno, si no le llega más gente. Exacto. No, no. Tienes que jugar perfecto, quizá en rollo como lo que pasa con el Broly o con el equipo de por ejemplo, ¿sabes?
Es verdad. Sí, no. Es que es así. Y estoy seguro que habrá más equipos de ese tipo, pero que no. Es que Genis es un monstruo ya, simplemente. Pero Juan Adulto sí que tiene un potencial increíble. ¡Qué hijo puta! Sí. Exacto, y mi equipo no es malo. Entonces, yo creo que mi equipo tiene herramientas para lidiar con todo el plantel. El que sea capaz, yo o no, de usarlas y bien, o sea, ya solo habla de mi habilidad. De aquí voy con esta, lo luego. Vale, Fug Life dice: seguro que ya te lo han preguntado, pero ¿cómo ves el Dragon Ball después del parche y cómo te gustaría que fuera? Después del parche, claro, es que llevamos ya un año con el parche. Mm-hmm. Sí. Yo tengo que decir que, y esto es lo que mucha gente no recuerda porque tenemos la llamada de Fez o romantizamos. Sí, seguro que está bien. Sí, ¿te entiendes? Tendemos a romantizar la época cuando salió el juego, los primeros DLCs, los primeros parches, tal y cual. Pero a día de hoy, este parche no es para nada el peor parche que hemos tenido, ni el de peor estado del juego. Para nada. ¿Tú crees que al principio estaba peor? Pero bueno, te lo digo, garantizo yo 100%. Con el Vegeta y el celular. La gran diferencia... Todos son puntos de vista. No, la gran diferencia que es que no sabíamos jugar. No sabíamos jugar. Uh-huh. Ya está. Sí, de hecho, el stream que tuve viendo las partidas antiguas, yo no paraba de ver cosas. Digo, vale, aquí está esperando guardándose al 16 y tal con el espacio. Y digo, un momento, ¿por qué no hace TAC al 16? No sé qué, y lo mata. ¿Por qué no hace doble super y hace loop que hace mal todo el mundo para... y lo mataba de este flojo? Y se ve clarísimo que es que no sabíamos jugar. Y sí, como el juego es completamente nuevo, las mecánicas eran completamente nuevas. Ha tardado su tiempo. Pasó lo mismo con el level 3 del bardo, que lo nerfearon y le sacaron otro, otro setup más turbio, porque realmente no se sabía que existía. Uh-huh. Entonces, a día de hoy, obviamente el juego está mal, necesita un parche lógico, pero, y obviamente lo Universal Fuzzy es un problema que lo ha agravado bastante, pero si, por ejemplo, si quitas el Universal Fuzzy y el GT, y voy a decir el GT, porque podemos decir que el GT no está testeado, más o menos, sí. Yo te diría que este parche es el mejor que hay ahora mismo, el Dragon Ball. Y... Vale. ¿Qué pasa, Spine? That's fine. Dice Niwar, para gente nueva o gente que lleva poco tiempo en los fighting, ¿qué consejos o qué pautas darías para que se metan al training algo más que practicar combos? Porque muchos... Bueno, esto tienes un vídeo. ¿No? Sí. Bueno, porque muchos como yo están perdidos, ¿cómo usar el training de manera efectiva? A ver, sí, yo tengo un vídeo sobre el Dragon Ball, pero aquí lo que me recomendaría, claro, es difícil, porque yo diría que te vieras tus propias partidas, pero tampoco, claro... Tiene que pasar cierto nivel para entender al ver tu propia partida, creo yo. Al final también creo que todo ayuda mucho si después de un set, aunque sea online, aunque sea por Discord o lo que sea... set que juegues contra alguien y en alguien que te das confianza, que es el que suele jugar, y que te gane o te reviente, ya, ni siquiera que te gane, que con el que sepas que tienes un nivel más o menos parecido y con el que puedes intercambiar información, que te interese por saber qué opina el otro de lo que está haciendo ahora mismo. O sea, de este tipo de... O sea, has visto otro tipo de Goku Saiyan, otro tipo de Goku Basset, de Broly, lo que sea, de qué hacen, lo que quieres decir, o qué muñeco te da más problemas, ¿sabes? O por qué, yo qué sé, por qué crees que te gano. Es simplemente charlar un poquito después de unos free plays o un set, es que eso ayuda muchísimo realmente. Vale, Fenomenal, pregunta, ¿llevas con el mismo equipo desde que salió el juego y se siguen descubriendo cosas? ¿Tienes tech guardada o has descubierto algo para sorprender a los top players? Yo tengo que decirlo, y seguro que hay... Pues de un montón de muñecos también. Bueno, la Libre es mucho equipo con lo que haya probado, seguro que no para descubrir cosas. Pero a mí me sorprende realmente que sí, que es verdad que a día de hoy hay como... No tech totalmente nueva, pero sí enfoque de decir, un momento, y pero, si uso esto así y esto de esta forma, ¿sabes? Si intento parar de esto, digo, joder, que esto estoy ya durísimo. Joder, ¿cómo está esto? Sí. O sea, que esto funciona. Y eso a mí realmente me sorprende el juego, porque al principio ni ahora da la sensación, y es que es verdad un poquito, de que es todo muy uniforme, pero si te pones a buscar el sentido, el problema es que luego están GTA y Facebook.
que no te invitan a buscar mucho, pero si te pones a buscar, hay. Hay, sí. Hay techo ahí. El comentario del gama, pero yo que mirar la partida. Debería valer el wake up lo demás bien. Vale, Vázquez pregunta una cosa que ya has respondido, que dice, depende de los cambios de la Season 3, te cambiarás de equipo sin nerfear a tus personajes. Sí, ¿no? Sí, bueno, sí es que no hay más. Todo depende de los cambios. ¿De pero... cuántos? Pero sí, a ver, a mí yo he dicho lo que es verdad, que es que si el muñeco, bueno, el muñeco, si los muñecos no valiesen, no llevaría el equipo, pero también es verdad que yo cierto noto ese cierto encanto, ¿sabes? Con los muñecos, que realmente yo los muñecos me los pillé, salvo el 18, y ahora con el tiempo ya le he pillado cariño, pero yo los muñecos me los pillé totalmente porque me gustaban, o sea, yo sabía sí o sí que Gohan me lo iba a pillar y que el Goku me lo iba a pillar. Luego la 18 me moro el gameplay, pero... Bueno. Carlitos dice, talento, trabajo duro, esto ya lo hemos hablado un poco. Digo, los dos. Uh-huh. ¿A qué jugador más trabajo, realmente. ¿A qué jugador no te molaría encontrarte? Ya está. Dice Rey the Ace, ¿cuánto has entrenado para las finales? No, un montón. Es que no... Mucho. Es que no se puede hacer. Es que hay una cosa que me pasa, que supongo que le va a pasar a mucha gente también, que es que constantemente tú paras de entrenar o dejas, no empiezas a entrenar, da igual, me levanto y voy al gimnasio a veces o lo que sea, y sigues pensando en el juego, ¿sabes? Entonces, es como que ya no distingo, como por decirlo, cuando estoy... Sí, hay veces que simplemente estoy entrenando lucetas o la discusión, vale, no, pero nunca videos, realmente... Claro. Cuando estoy viendo vídeos, cuando estoy viendo stream, cuando estamos poniendo cosas, no sé eso. Claro. Por aquí, mira, este es un poco off topic, pero bueno, te lo voy a preguntar igual. Simple Black pregunta: Dragon Ball FighterZ está en la recta final de su vida y no hay signos de un nuevo Blast Blue en los próximos años. ¿Tienes pensado a que jugar en la próxima generación? Te lo hacen siempre. Sí, me lo hacen siempre. Mira, sí. Y, pero es que esta está repetida. Sí, además. Sí. No, me lo preguntan siempre, pero me preguntan: ¿y el año que viene, si no sé qué, a qué vas a jugar? O no sé cuánto, a qué vas a jugar. Digo, la pregunta es: no lo sé y no lo puedo saber. Claro. Primero, porque no sabría en qué estado están los demás juegos. Segundo, porque habría juegos nuevos que a día de hoy no sé y no te sé decir si realmente me gustan o no. Y es que ya está. Es que no hay más. Es que si nos ponemos así, no. Es un easy. Claro. Demasiado grande, ¿sabes? Uh-huh. ¿Crees que. Dice Magic Masilla, ¿crees que haber jugado Blast Blue te ha ayudado a entender mejor y más rápido Dragon Ball Fighter? Ya de salida, Thunder, Sacred y tú erais de los que más destacaban y no creo que sea casualidad. Bueno, yo creo que esta vez está clarísimo. Sí, pero la comunidad. Esto lo voy a decir, sí, hablando. La comunidad en general española ha usado eso demasiado. Bueno, demasiado como, tiempo como excusa. Demasiado como tiempo como excusa. Yo recuerdo todavía, 6 meses después del juego, cuando. Es que, bueno, a mí lo que me quedó clarísimo fue el primer torneo que fue al Bavaria, al Bavaria Augusta, el de Alemania, que el cero que estaba ahí, que me metió el flip 14-1 o 14-2 o así, le pregunté y me dijo, no, yo solo he jugado al KOF y al Street Fighter V. Y digo, ¿sabes? Y yo he hablado a todo el mundo, yo del Black, yo del Kid, tal y cual, y el tío, ya, en un momento. Así que eso, yo lo siento mucho, pero debería haber sido excusa en los 2-3 primeros meses. Ya está. Ya no hay más. Luego, ¿cómo puede la información ahora y cómo la tele se comparte y todo? Y si están los pros ahí jugando, no. Eso se usó demasiado tiempo. Vale. Por Japo Game Videos, hijo de puta. Dice Soka Punch, ¿a quién ves imposible ganar un set en las finales? Creo que a nadie, como he dicho antes. A nadie. ¿En qué posición calculas que financiarás el torneo? Esto también es un poco tricky, sí. ¿No? Bueno, yo la puedo reformular. ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Cuáles son tus expectativas? Vale. Ya me lo preguntaron en stream también y ya lo dije. A día de hoy, quizás porque las finales todavía están un poquito lejos. Cuarto. Cuarto mi puerto preferido. Pero a día de hoy no tengo ni siquiera ese sentimiento de hostia, lo tengo que hacer bien, tengo que pasar el grupo porque si no soy un fraude y tal y cual. O sea, porque realmente soy consciente del nivel que tienen todos los que están y el que va a entrar, que no va a ser malo tampoco. Sí. Las y que algunos se que tiene que quedar fuera. Claro, final, claro. Y también el estado en el que está el meta, ¿sabes? Ahora mismo, que todo el mundo sabe perfectamente cómo ir de A a B C y llegar a maltratar al muñeco. No sería realmente una... Me dolería un montón, lógicamente, digo, pero no sería tan grave si, por ejemplo, me marcara un nivel pulse, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero a mí, yo creo que a partir de top 4, si me acuerdo, sí, yo ya estaría... Contento. Sí, no, estaría flipando.
No nos quedan tantas, ¿eh? Bueno, está justo la de Niael, la acabas de responder. Socapans pregunta también, durante una temporada estuviste tanteando al GT, ¿por qué lo descartaste finalmente? Porque el GT en mi equipo, una de dos, o lo quitaba por el Gohan y me quedaba con el Goku y el Saiyan, o sea, el Saiyan y el GT, y perdía sí o sí la... prácticamente, no el uso total de la barrera, pero sí, ahora a día de hoy yo puedo plagar menos así esto, usar la barrera, porque tengo un así rápido como el de Gohan para hacer, para usarlo como luego defensa, ¿sabes? Y pillar yo el turno. Sin ese asist no podría. Y si lo quitara por el Goku Saiyan, perdería, lo estoy probando, perdería gran parte de los tops, pero gran parte de los tops, y perdería también cierto potencial con el 18, bueno, con el assist, en plan de neutro, y la clave es que el Goku GT no se beneficia lo más mínimo, pero lo más mínimo de la 18. O sea, mira que va bien con gente el GT, ¿sabes? O sea, literalmente con todo el mundo. Menos con el tuyo. Pero para el 18 no. Entonces, lo dije, si me pusiera al GT, me lo cambiaría por el Saiyan y no sería un mal equipo, no tendría un mal equipo, para nada, no es un mal equipo eso. Pero seguiría sin ser mejor que el que tengo ahora, incluso. A lo mejor es igual, pero y puestos a eso, no. Sigues con el training que necesitas. Claro, claro, y luego todo el cambio, y todo el cuarto, todo el labing otra vez. Pues creo, mira, me quedaba una aquí. Con la escasez de torneos internacionales en los últimos meses y sin menospreciar a los perros patrios, ¿has podido entrenar offline lo que te gustaría? Sí, porque... vale, no realmente, porque no he estado entrenando tanto offline, pero una cosa que me he dado cuenta con este año en el que he viajado tanto, es que realmente, aunque tú pierdas un poquito de nivel entre torneos, luego con la etapa de ya jugar bastante offline, la bootcamp que tuvimos aquí, antes de Leo, por ejemplo, la bootcamp que tuvimos, que yo creo que me sirvió bastante, y luego que estaré ahí unos días antes y habrá días para jugar ahí, no me preocupa, ¿sabes? Aunque ahora mi nivel, yo que sé, haya bajado incluso un poquito de cuando volví de Japón, sé que ahora mismo estoy en un momento más conceptual, ¿sabes? Del juego y de matchups y luego de ir perfilando cosas que aunque ahora mismo, ¿sabes? Las reacciones no estén on point por parte de un poquito offline, sé que eso en un momento ya se ha pillado otra vez. Bueno, creo que las he leído todas, tío. Las que no son de subnormales troleando por el hashtag, que sois unos pesados de mierda. ¿Te vas a coger la copa? Pues sí, seguro. A ver... Sí, las demás ya... ¿Las off topic? No, bueno, porque eran todas que qué va a hacer cuando no esté Dragon Ball. Rutina de entrenamiento, pero ya las he explicado un poco. Creo que más o menos... Sí, no me he dejado ninguna seria, creo. Bueno, el Kaiser Xavier te pregunta tu Megazord favorito. Este le gusta los Power Rangers. ¡Hostia, tío! Yo vi a los Power Rangers, pero de pequeño, de bastante pequeño, y es que de la historia, no sé si era yo, no me enteraba de nada. Era quizá demasiado pequeño, pero no... O sea, no me sé ni un Megazord, no me sé ni nada los colores, porque eran colores, no se lo curraron demasiado. Pero nunca fui muy... Lo que sí que me encantaba era siempre la intro, tío, es muy épica. Go, go, Power Rangers. Y el solo de guitarrillas. A mí me gustaba el Power Ranger verde y me representa porque toca la flauta, tío. Creo que las he leído todas las que tenían dos dedos de frente, la verdad. Pues ya estaría. Bueno, más o menos... Está bien. Vale. Yo creo que con esto hemos cumplido. Vamos a pasar al siguiente tema, que no me acuerdo cuál era. Vale, teníamos... la Liga de los Power Rangers. Esto no va a ser tampoco muy extenso, pero quería traer, porque me parece muy chulo, que un juego indie haya anunciado la liga esta, que aunque esté más centrada en Norteamérica, sí que me parece bastante... ¿Cómo va a funcionar? Porque supongo que al ser indie no va a ser un World Tour, o sea, no es... No va a funcionar de esa manera. Pero... No, es diferente, va por paradas, pero sí que está en los medios. De hecho, en el Evo tienen Side Tournament con 15.000 pavos de premio para el top 8, que está, bastante bien. Han puesto un sistema... ¿Un Side Tournament Han puesto un sistema también parecido al sistema de dojos. Bueno, hostia, se han currado. Sí, está bastante chulo. De hecho, yo, si se puede aplicar a Europa, haremos torneos seguro de eso. O sea, aunque seamos 8 personas, pero yo qué sé, o sea,
más que nada por apoyarlos, ¿sabes? Sí, porque, sí, porque se lo ocurran, están currando, de verdad. Están ya que se ocurran, hacen torneos online semanales. Pueden hacerlos. Ya lo digo, creo que el juego, ya hice un vídeo en el canal, que está en el canal de Barcelona Fighters, pero creo que el juego es digno de ser probado, por lo menos, por el precio que tiene. Creo que es un juego bastante freestyle, que te deja ser creativo. Y incito a la gente a que al menos lo pruebe. Tiene buen netcode, además, así que incito a que... Yo lo veo a Kaiser siempre hablar del juego y super fan, ¿no? Sí, el Kaiser, de hecho, dice Kaiser Xavier en el chat, que es un fanboy del juego y que... Sí, 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 le pueden pedir partidas ahí. Estará encantado de jugar con vosotros, seguro, y de resolveros todas las dudas y de pajearos viendo los Power Rangers, tío, todo el rato. Tenían ahora nuevos DLC, ¿no? No, está... Sí, os quitarán ganas de jugar, porque además te matan un piño. Sí, literalmente. De hecho, los developers retuitean los infinitos, de ¡guau, mirad qué guapo esto, tío! No sé qué. Está bastante bien, la verdad. Yo os recomiendo que lo probéis. Y, hombre, que los juegos indies se animen a hacer ese tipo de cosas y tal, me parece muy interesante. A mí, todo el tema del anuncio me ha dado ganas de jugarlo de nuevo y tal, y la verdad que cuando tenga tiempo... Ahora no puedo jugar porque no estoy jugando a nada. Porque llego por la noche, me pongo a jugar con el Exilions y poco más estoy haciendo. Pero cuando ahora tenga tiempo otra vez, me molaría que lo volveré a probar. Por cierto, que no se me olvide, ahora que estamos... Se me ha olvidado. Recordad que este talk show va a ser el último, que va a ser los jueves. A partir de la semana que viene, el talk show va a ser los miércoles. Misma hora, 9:30, pero el talk show se cambia de día. De ahora en adelante será los miércoles, ¿vale? Meteros en la cabeza. De hecho, volver a los inicios. Sí, es verdad, porque empezamos el miércoles. Sí, empezamos miércoles. Lo cambiamos a los jueves, porque Galletas trabajaba en la Superliga y nos pegábamos con el LOL, pero es que ahora han movido a la Superliga a los jueves, así que volvemos a los miércoles. Estamos sujetados a... Somos la puta de League of Legends. Pero eso, los miércoles. Lo pondremos por redes sociales, insistiremos mil veces... Pero sí, volveremos a los miércoles. Que además tiene más sentido porque es en mitad de la semana. El jueves era un poco así de random. Pero bueno, ha habido gente que dice que es mejor, gente que dice que es peor. Aquí siempre hay gente que la ve y gente que no. Exacto, 6 días para el siguiente. El siguiente va a ser. Así que. Eso, que será esos días. Fasol, háblanos. Bueno, voy a dar un poco de contexto. Primero, de Street Fighter V. Sacaron el fix, parche de PC que comentábamos. Háblanos de tu experiencia con el parche, del mod de Street Fighter V. Porque literalmente, ayer salió de tu boca, en esta casa, el Street Fighter V ha pasado de ser el juego con el peor netcode a ser uno de los mejores. Es que yo estoy flipando. El otro día estaba jugando... Lo probé 2 sesiones privadas, una con el Rook Shooter, la otra con Red Devil, y después estuve jugando, y no exagero, habré jugado unas 100 rankings, y sobre todo cuando lo probé por primera vez, no sabía si estar contento o triste. O sea, es una sensación un poco... De que esto extraña. Se podría haber hecho en la primera semana del juego. Es una sensación un poco extraña. Yo quiero llorar. Es que es para... Pero estaba flipando. Vos... Es que estaba flipando. Es poner las partidas y que vayan literalmente perfectas. De 100 partidas que habré jugado de Ranked, que entre ellos, americano, gente de Israel, alguno de Israel me salió, jugué con gente de China, banderas de todos lados. El potencial que tiene Fasol. Perfecto. El potencial que tiene Fasol para hacerse polvo es digno de admirar. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Pero, por 100 partidas más o menos, pero no te salía. 15 mal, 10 mal. ¿No te salía peña de Play 4 o puedes discriminar? No, es que el pavo que hizo el parche ahora está trabajando en un arreglo de PC versus PC que no tengan parche y otros de PC versus PS4. Lo que no puede hacer nada, evidentemente, es PS4 con PS4. Claro. Pero, bueno, el pavo hizo una entrevista y dijo que lo que estaba haciendo, si quería Capcom, que agarra y dice que se lo deja gratis. Bueno, es muy interesante el podcast del Reddit de Street Fighter, que os recomiendo que lo escuchéis. Le hacen una entrevista a Altimore, que es el pavo que lo hizo, y el tío dice que literalmente que eso está abierto, que el código lo tienen ahí. Que está trabajando en el update final. Y que eso, si quieren, que es un copypasterino y que si lo quieren poner... Que eso es gratis, que eso está ahí, que solo tienen que pillarlo y ponerlo. Que no tienen que hacer... Que no es magia, que... No se van dinero. Que él va a hacer el fix de Play 4 contra PC y de que PC con PC, que no tengan que tener el parche de los dos, que cuando tenga uno ya funcione.
pero que no puede hacer nada en Play contra Play, pero que eso está ahí y que si lo quieren, que si quieren lo pueden poner. Que está, ahora, trabajando, que ya... está trabajando en el update, un update del parche que sacó, que es para arreglar PC, bueno, PC contra PC 4 y que libres ellos, o sea que joder, ole por el tío. Y es para flipar. Cuando las partidas que van mal, las partidas que van mal, el lag es diferente. O sea, el lag es como ralentizado, pero las partidas van todas perfectas desde el primer segundo hasta el último. Y cuando jugás con un americano que va apenas mal, el rollback es igual desde que empieza la partida hasta el final y no te saca en mitad del combate. O sea, vos no estás jugando perfect y de repente ves que el pavo está acá y aparece acá como si fuera la Akuma, un teleport de la Akuma. O sea, y es muy, muy, muy... La gente lo tiene ya, la mayoría de gente lo tiene. Yo diría que la mayoría sí, lo que pasa que ahora yo no sé qué es lo estándar. Yo deduzco que todos los que juegan Ranked ahora mismo de un nivel de 15.000 puntos para arriba están todos con el parche, deduzco eso. Ahora, en mi experiencia, a mí nadie, todos le daban a rematch y casi todos jugué más de una vez, así que deduzco que no me pusieron en ninguna blacklist, porque en teoría si lo tiene uno y el otro no, va mal. Ahora, que lo estándar, deduzco yo que casi todo el mundo juega en... Es que ahora sí, ahora tienes que jugar. ¿El Honor no puso un tweet diciendo que ya que iban a hacer algo? Que... Pero es increíble cómo van las putas partidas. Yo te lo juro que no me entran en la puta cabeza. Que lo ha hecho un chaval en su casa. Que empieza la partida y termina igual que empezó. O sea, va perfecto, literalmente perfecto. Yo creo, obviamente, que la gente que juegue en bronce o en gold, la peña tendrá el parche porque no sabe ni que existe. La gente que es buena, que está en 15-20 mil puntos, todo el mundo sabe la existencia del parche y todo el mundo lo lleva. Jugué con ingleses, franceses, gente de Suecia, americanos, algún chino me salió, Israel... No sé, banderas que no sé ni de dónde son, o sea, de todos lados. Yo en parte estoy contento porque no lo iban a arreglar y por lo menos ahora bien, pero es para coger. Es para putísimo cabrearse, porque pensar que el Street Fighter V podía haber ido bien desde el putísimo día 1 y nadie ha hecho nada, porque no hay nadie trabajando ahí. Es que no hay, somos el género más puto desgraciado que hay. O sea, somos un género de literalmente de gente que come mierda de un plato. O sea, nos gusta la mierda y comemos mierda de un plato y nos gusta con tropezones. O sea, es que... No hay otra cosa que decir. O sea, no... Pero Capcom ahora tiene que hacer algo. No. ¿No? No tiene. El parche ese, yo ya lo sabía, la gente... Porque justo anunciaron un parche. Y la gente, seguro que... O lo quitan o lo que sea. No, era de otra cosa. O sea, era el tema del modo torneo para Estados Unidos o no sé, algo así. Pero el Honor no puso un tweet diciendo que ya... Yo, que reconocían la situación. El Ono ha dicho que entiende la situación, pero yo, mi teoría es que Capcom tenía X budget para el online, contrataron a alguien de fuera, pero, le compraron un producto. Vale, lo entiendo. El producto está bugueado y ahí no hay un tío trabajando ahí. Pero esto es un caso de emergencia ya. O sea, te lo está diciendo toda la comunidad. O sea, que te lo están diciendo los mayores influencers de todos lados, el Ultra David, el Saham jugando en directo contra Peña, todo el mundo flipando, o sea, flipando de cómo iba. O sea, es algo de... Te lo está dando un chabón ya hecho el trabajo, o sea... Hagan una reunión, no sé, algo tienen que hacer, los jefes, o sea... Tío. No lo sé. No puede ser que no hagan nada. Es escandaloso. No puede ser. ¿Qué tienen que hacer ya los torneos con la camiseta de... Yo qué sé, de... Yo ya con el 5 he perdido la esperanza. Ya me espero que el 6 esté mejor y... Ya, o sea, ya, para, yo ya, para si mí... Pregunta, para... Y si... No, yo ya lo digo. Yo ya lo digo. Si no estuviera Riot en el horizonte, yo no sé ya lo que esté. Yo me hubiera vuelto loco ya. Yo lo digo, yo hubiera perdido la cabeza. Estaría buscando qué podemos hacer. O sea, es para estar triste. No estoy enfadado, estoy triste. O sea, estoy triste, de verdad. Yo estoy muy, muy, muy triste en plan de... Se podría ver. ¿Cómo una comunidad tan apasionada se están. Todas, todas, no solo Capcom. Todas se están riendo de la gente. Todas. No se salva ni una. Mira, NRS. NRS, la que más. Pero la única. Pero ¿cómo las demás se están riendo de nosotros y saben? Mira a esos. Mira cómo les gustan los fighting games y llevan toda su vida jugando. Bah, si lo van a comprar igual. Mételes una buena polla por el culo. Si se van a comer la mierda cuando salga sucia. Es que es así. Es que es así, tío. O
sea, somos una comunidad de peña apasionada que lo saben, tío. Lo saben. Lo saben, tío. Es lamentable. O sea, cualquier otro género se hubiera puto arruinado y desaparecido hace años si hicieran estas mierdas. Pero no, es lo de siempre, tío. Es el mismo discurso de siempre. O sea, estoy hasta las pelotas. O sea, ver que te esfuerzas más tú que la gente que hace el juego es que deprime a cualquiera, hermano. No puede ser. Pero bueno, por lo menos yo ahora mejor. Triste por cómo nos tratan, o sea, por lo que podrían hacer y no hacen. Es que tú imagínate si en su día, a la semana hubieran sacado. Te voy a decir una cosa que te lo juro por mis muertos ahora mismo, que el Gran Blue, si no me lo regalan los de la distribuidora, yo no me lo compro. Te lo juro, de mi bolsillo, ese juego no me lo compro. Aquí lo digo en el stream, ¿eh? A mí me lo van a regalar o yo no me lo compro ese juego. Delante de 700 personas. Vaya statement, ¿eh? No me lo compro. De mi dinero, no. No, yo no me lo compro. A mí me lo van a regalar. Yo no me lo compro. No. Igual que no me compré el Marvel Infinite, que me lo regalaron en el stream. Me lo regaló Peña del streaming. Hostia, lo del Marvel es verdad. No me lo compré, me lo regalaron. Me lo regaló gente del canal de YouTube que no hacía stream de aquella. Y dije, yo no me lo compro. Y un tío me dijo, toma, me lo regalo. Y dije, bueno, entonces. Pero yo no me lo compré. Y el Gran Blue, yo no me lo compro. No me lo voy a comprar, me lo van a regalar. Si me lo regalan, oye, perfecto, lo juego tal. Pero yo, si sale con el netcode que va a salir, yo no me lo compro. Y vosotros, que cada uno lo que quiera. Pero yo creo, tío, que hay que empezar ya a hablar con la cartera, tío. Porque es que no puede ser. No puede ser. Y estoy diciendo algo que me perjudica, ¿eh? Que me perjudica a mí y a Barcelona Fighters. Pero, tío, no puede ser. No puede ser, tío. Que las compañías que lo van mejor son los indies, ¿sabes? No puede ser. Cuando son los que menos dinero tienen, menos recursos tienen. Que salga un pavo de la comunidad. Exacto, y de repente te arregla. Y además, luego te lo quiera dejar gratis. Exacto. Tío. Que salga de la forma más abierta, que no es ni ponerle truco ni nada. Que sale ahí y decirle, no, que yo lo que quiero es que funcione bien el juego. Y Capcom, si quiere, esto lo coge y esto funciona. Y es que eso es lo que el tío, bueno, ya lo está haciendo. Yo creo que. Yo espero. Bueno, es que no espero nada. Iba a mentir, digo, espero que vaya bien en online y tal, pero es que no lo espero. Es que no hay. No lo espero. Va a ser el Dragon Ball. Pero es que no puede ser otra cosa. Va a ser el Dragon Ball. Gran Blue, que por cierto, no tenemos fecha todavía en Europa, ¿eh? La peña en América con la beta streameando y en Europa no se han dicho cuándo sale el juego todavía. Pues vale, tío. No hay fecha, pero. Pues vale, tío, pues nada, pues ya está. Tenemos que hacer una cuenta japonesa. Hacerse una cuenta japonesa para jugar. Como en el Blast. No lo voy a pagar. No lo voy a pagar, os lo juro, aquí delante de todo el stream. No lo voy a pagar con mi dinero. No lo voy a pagar. No. No. Sigue hablando. ¿Qué hay? Release de Dragon Blue, hay release japonesa, lógicamente, y americana. ¿Americana hay? Me parece que tampoco. El 6 en Japón, lo único que se sabe. El 6 en Japón, pero, tío. Vale que es... Gran parte de su público, gran parte de la marca, que Gran Blue ahí y tal, todo lo que tú quieras, pero, tío. Es que. Mira, volviendo al tema, eso, contento con. Estoy diciendo algo que me va a hacer daño, claro. porque esto que estoy diciendo me perjudica. Claro. Porque estoy diciendo a la gente que no se compre el juego del que yo voy a hacer torneos. Claro, o sea, me perjudica a mí lo que estoy diciendo, pero es que o te plantas y no sirve nada quejarse y luego comerse la mierda. Entonces, o lo haces. O estamos también perjudicando a la industria para la que estás buscando un futuro mejor. Entonces, me da igual, tío. Y es que ves el Horizonte, ves el Daisuke también, como... Guilty Gear no es un juego hecho para el rollback, ¿no? O algo así. Y ojo, no digo que luego el juego no vaya a ser la hostia y no vaya a valer un montón. Una cosa no quita la otra. Seguro que el gameplay no dudo que va a ser la hostia y que el juego va a molar. Me mola un montón lo que he visto. Gráficamente es la hostia, pero yo... A mí que me lo regale alguien. Sí, o que me lo den ellos. Yo no lo compro. Dicho, ya está, era todo lo que tenía que decir. Perdona, Fasol, te he interrumpido varias veces. Pero bueno, estoy calentando, sí, tío, sí. Pero... Está haciendo un buen talk show de statements. Me estoy calentando que flipas, tío. Es que lo pienso y cuanto más lo pienso, más me estoy calentando, tío. Es que lo peor es que no hay nadie allí al que puedas hablarle o que digan, oye, no, esto es así. Ya está, ¿sabes? No hay nadie que te responda, no hay nadie. Bueno.
Pues... Se ha quedado buena. Que va muy bien el parche. Vale. Gameplay de Gran Blue. ¿Salió un video nuevo? Sí. Bueno, chavales. Bueno, bueno. Este recoge el cable. Recoge el cable. No, no puedo comentar mucho porque no he tenido tiempo de ver. Porque lo voy a buscar aquí un momento, está en YouTube. Está en el canal del Ultra David, pero es que no lo tengo configurado. Quería verlo hoy, no he tenido tiempo de poder verlo. La semana que viene lo comentaremos más, ¿vale? Lo hablaremos un poquito más en profundidad, el tema de. El tema de la Blue. Oye. Salió el gameplay del Shocker. Eso iba a decir, que digo, el Joker, ¿lo habéis visto? Que tira de Exilios, tío. Yo no lo he visto. Tira un pavo de Exilios. ¿Qué dices? Tiene una variación que es de la fighting española, que tira silla de ruedas. Sí, sí, tira sillas de ruedas, tira... Tira muñequitos... Tira muñequitos del band. Está guapísimo, tío. Ha quedado muy bien. Lo voy a poner, tío. Esto sí lo puedo hacer. Estoy seguro, pero estoy 90% seguro que la Season 2 va a estar Batman. ¿Sí? Seguro. Van a meter a Batman en la Season 2. Hombre, a mí no metió al Joker. Ya estuvo el Joker, ¿no? No, el Joker en Injustice. Ah, en Injustice. Hostia. Claro, en Injustice. Pues sí, segurísimo. Mira, aquí está. Está muy guapo, tío. El bromas. Está el chanzas, tío. Y sí que. Ah, vale. El baraca. El baraca, tío. El baraca con sus maracas, tío. Ya, pero pues no sé, le he visto la cara primero y parecía un Lizardman o algo así, ¿sabes? Aquí, bueno. Those blades, those teeth. Realizing the ways I can. No se oye. ¿Cómo que no se oye? Sí. Ahora dice. Te acuerdo. Con los puñitos de broma, tío. Está de sync, bueno, es lo que hay. Mira, ahí está el tío de la silla de ruedas. Mira, le quito el audio y así no hay problema, tío. Total, sí, no es importante. Mira, ya verás cómo tira Exilios, tío. Sí, sí, lo ha tirado antes. Mira. ¡Lul! ¡Abre! Un muñequito de Batman, tío. Qué random el otro, ¿eh? Lo saca varias veces, muñequito, ¿eh? Sí, sí. Ah, y tira. Mira. ¡Bum! Y tira peña que le estalla la puta cabeza, tío. Es increíble. ¿Otra vez Batman? El agarre trasero y delantero, que creo que son muñequitos de Batman. Eso va a estar Batman fijísimo, pero fijísimo en la Season 2, ¿eh? El gameplay de... Mira cómo te prende el fuego la casa como el Genis. ¿El gameplay de Injustice con el Mortal Kombat es más o menos parecido o...? Sí, pero se cubre con palanca. Ah, mira como aquí ahora tira un pavo. Tira el suicida, tío. Mira. Y le peta la cabeza, tío. ¿Cómo se? Mira cómo tira el Exilios. Este está guapísimo, tío. Coño, y ahora es que lo pienso en el. Mira cómo lo pone. Ven aquí. La de Megan, tío. En el Injustice no era así, ¿no? Claro, no había. No, lo han cambiado bastante. Claro, no, pero me refiero. Está reworkeado, pero. Es brutal este Fatality, tío. Es de Joker, o sea. Claro. Es brutal, tío. Está muy bien hecho, tío. Está muy bien hecho. Se le ocurra mucho. Te has puesto el más 18, ¿no? Sí, si no, da igual. Sí, con lo que se ha dicho. Si los niños lo que ven en casa ya, tío. Sí, los niños ya, lo que ven en casa, tío. La verdad que está guapo, el muñeco está guapo. A mí me ha sorprendido sobre todo porque la primera versión que salió que parecía un cosplayer, que parecía un pavo una película. Es verdad, pero la primera versión le reworkearon la cara y un poquito el traje. Se ve que la otra la habían hecho un poco... Que se nos viene la fecha. Sí, vale. Sí, me acuerdo que hubo lío con eso. Lo más violento de ver en este stream es la bata, pero hijos de puta, tío. No, pero está bastante bien. Va a estar Batman en la Season 2. Segurísimo. Va a estar Batman, segurísimo. Pero... ¿Pero seguro, cómo van a hacer seguro el Batman que sea violento y gore? ¿Coño, Terminator? Claro, sí, bueno. Sí. Y coño, que el Batman, en teoría también, el Batman le sienta bien. Porque no es exactamente que sea... Ya, es más oscuro. Pero el Batman en un juego sangriento, no. ¿Sí? ¿Por qué no? Sí. Es más como las últimas películas que tienen un tono un poco... No, pero es verdad, Batman no mata, tío. Batman no mata nunca a nadie.
Eso es verdad. Es subvisiva, tío, claro. Hostia, pues entonces ya eso está más difícil. Es que está difícil que salga así. Hombre, sería gracioso que acabara todo. Que todo bueno, no me saldrá el típico en el cómic 40, man. Vale, pero no, pero. Bueno, pero sería gracioso que en todos sus fatalities lo que se le ocurre algo, lo que sea, pero luego al final le acabe salvando, ¿sabes? Rollo en plan baiteo. En plan, te va a tirar de este puente sí, o de este otro. Sí. Y luego te salgo, lo que sea, y ahí se acaba. No sé. Pero mola, no tiene por qué. Bueno, que pongan al Batman antiguo y vaya corriendo con la bomba, tío. Y que vaya corriendo así. Y que tira el Robin, tío. Yo qué sé, tío. Batman viejo. Ahí está. Bueno. Fasol, vamos a ir con el tema de la estrella del día. Es rara la vez que te abres la boca. Pero tampoco estaba enfadado, simplemente. Enfadado. ¿Qué pasó, Faso? ¿Qué ha pasado? Ábrete, pues no, el tema. Espera, introducenos. Por eso. Contexto. ¿Qué día exactamente? No, para hijo de puta, no me hagas esa pregunta. ¿Era soleado? Era un día lluvioso en invierno. La cuestión es que, de hecho, pasó en directo, o sea, en stream y todo. O sea, hubo público. Sí, pero. Qué idiota que son. En la quedada de Street Fighter el otro día, nos juntamos algunos old school y otros de los nuevos. Estaba Jackie, Darz, Genis, y por otra parte estaba el Daz que vino, el Charlie, estaba yo, el Morfeo, y alguno más. Y bueno, estuvimos jugando toda la tarde, y la cuestión que ya a últimas horas, estaba jugando el Charlie contra Genis. Genis lleva 3 semanas jugando el juego. Estaban jugando y evidentemente el Charlie le estaba calentando, claro, o sea, le estaba ganando. Calentando. Entonces terminan el set, jugaron unas cuantas partidas y la cuestión es que se sentó ahí para reflexionar. ¿A Genis? Sí, y en plan, buah, no sé qué estoy haciendo mal, que esto, que el otro, y ya como dando a entender que se tenía que cambiar de muñeco. O sea, buah, me tengo que pillar a otro o lo que sea. Y era totalmente lógico que alguien que lleve... Claro. El tema es que pongo esto como ejemplo, pero yo estoy seguro que hay mucha gente por detrás que van con un mindset relativamente parecido o van por ahí los tiros, y creo que es un error. Un punto de vista incorrecto. ¿Yo? Por lo menos de la forma de verlo yo. Sí. El tema es que es el primer fighting. Hay mucha gente que juega su primer fighting. Por más que lleven... Con el Dragon Ball me refiero, o sea, sí, por más que lleven un año y medio, por más que tengas experiencia, no te hace saber automáticamente de todos los fighting. Exacto. Cuando ya jugaste 5 o 6 fighting, vos podés ir asociando, y ya cuando jugás algo nuevo, llevar algo de otro fighting a ese. Pero es normal, no podés, aparte me acuerdo que estaba Jackie y en un momento le dice que sí, que lleva jugando 4 semanas todo el día. Como diciendo que sí, tendría que ganarte ya. Claro, pero lo decían muy convencidos y de verdad, no podés pretender en... Y mirá que el Genis estaba jugando muy, muy bien, ¿eh? O sea, no me estoy metiendo con el Genis o con el nivel ni nada, sino con el mindset general de cómo encarar las partidas. Y no podés llevar, o sea, en 4 semanas ganarle a alguien que lleva jugando literalmente 4 años y es posiblemente Charlie, que es top 5 de los mejores jugadores de España. Es de los mejores jugadores de Barcelona. Sí, vamos, de Barcelona seguro. De Barcelona seguro. Para mí es muy bueno, da igual. Es muy bueno y ya lleva tiempo jugando. Lleva mucho tiempo jugando al Street Fighter 5. Yo creo que el problema... Y creo que el tema acá es que yo creo que este año... Y esto pongo esto como ejemplo. O sea, simplemente sí. No, que no estoy como ejemplo, ni el Genis. Claro, acá no es para hablar del Genis, ni de Jack, ni de Dark, ni de nada. No, sino, esto se puede usar. Exactamente, pero creo que es una situación que se pueden analizar muchas cosas. Y el tema es que yo creo que este año va a ser un año para muchos jugadores de transición, de que van a probar otros juegos, y si no es este año, es cuando salga el juego de Riot, porque sé que hay mucha gente que lo está esperando. Y creo que tendrían que encarar un poco diferente el tema de yo creo que está súper bien, y no lo digo para desmoralizar, porque por ahí decís, va, necesitas mucho tiempo para alcanzarlos, o cosas así. Pero no podés pretender en 2 meses ganarle a gente que lleva jugando literalmente 10 años o cosas por el estilo. Y tampoco, si llevas 1 mes, 2 meses, echarle la culpa al muñeco. O sea, es lo último que te tenés que fijar. O sea, aquí voy a hacer un inciso.
Yo la voy. Decime. O sea, la peña es malísima, ¿vale? Eso de base. Pero hay una diferencia, ¿vale? Que es, cuando yo estoy aquí, yo llevo jugando a Fighting muchos años. Cuando yo estoy aquí jugando contra gente del stream y yo le digo que me ganan por el muñeco, o que me voy a cambiar de muñeco, escúchame. Yo, cuando lo digo aquí en el stream, yo sé que no me están ganando por el personaje, ¿vale? Yo lo digo y me enfado y hago la broma, pero yo sé que el Fasol no me está ganando porque tengo un matchup positivo, yo sé. Y el problema es que muchísima gente no entiende que yo eso no lo estoy diciendo de verdad o que él lo dice de verdad, qué tal. Y se piensan que de verdad pierden por el personaje. Yo creo que... Cuando son un putísimo trozo de mierda, el 90%. Entonces... No, es verdad. O sea, yo estoy rabiando en ese momento, pero yo sé que el que me está ganando no me está ganando por el personaje. Y el problema es que la muchísima gente de España se piensa de verdad, o sea, que pierden por el muñeco cuando son un trozo de mierda. O sea, y esto, cuanto antes os miréis al espejo y entendáis que no es así, antes os quitaréis una barrera para empezar a mejorar. Lo que no puede ser es que te venga un pavo al Dragon Ball que no sabe ni lo que es un Insta Nerdas y te diga que pierde porque no lleva el GT. O te venga peña que no tiene ni puta idea del fundamento básico del 5 y te pregunten si el Ryu es viable. ¿A ti qué más te da si el Ryu es viable si eres un trozo de mierda que acaba de empezar a jugar? ¿Te quieres pillar al muñeco que te guste, aprender a jugar al puto juego y cuando estés compitiendo en Europa me vienes a hablar de personajes? ¿Tú eres tonto? Que aquí estamos hablando de tier list, de peña que coño, que aquí está peña que compite, que se pega con el Vegapatch, que se pega con el Riva, que se pega con el Shanks, que se pega con los mejores. Pero tú, que eres un pavo que acaba de empezar a jugar, ¿a ti qué coño más te da si el Ryu es viable o no? Aprende a tirar un Hadoken primero. O sea, ¿cómo te puede venir gente que no sabe hacer un Shoryu a preguntarte si el Ryu es viable? Pues a ti sí que te es viable, porque no sabes jugar. Y luego ya, cuando aprendas a jugar las bases del juego, hablamos de la tier list. Si no me importa, si yo soy el primero que digo, píllate top tiers desde el primer día, píllatelo si quieres. Pero no me vengas a preguntar si el muñeco tiene matcha positivo, no sé qué mando. ¿Qué discusión estamos teniendo? ¿Por qué estamos hablando de eso? Si no sabes jugar al juego, no tienes ni idea de jugar. Llevas 2 semanas jugando, eres malísimo. Pero que ni siquiera hasta medio año o cosas... Es que... Me acuerdo de mis primeros 4 años de Street Fighter 4, que fue lo último que me planteé. O sea, o sea, hay veces que no entiendo eso. Una cosa es decirlo en un contexto de chiste, en un contexto que es en broma con tus amigos. No, de la comunidad de Dragon Ball, el 90% que lo dice de verdad. Pero el tema lo dicen de verdad. El problema es que hay gente que se lo cree y el tema es que si de verdad pensás que estás perdiendo por el muñeco, tenés un problema. Tenés un problema de verdad. Recuerdo cuando todavía jugaba Dragon Ball, recuerdo que una vez me pasó que todavía llevaba el célula. Y me acuerdo de ganar a alguien y que me hicieran el... Y que seguramente era yo el que te lo decía, no, pero eso queda igual. De hecho, otra cosa más. Aunque tengas ya un nivel más alto y estés perdiendo por el muñeco, que puede ser verdad, igual es tu culpa. O sea, igual es tu culpa. Porque solamente, o sea, o trabajas en mejorar ese matcha o en mejorar como jugador. Pero no hay otra opción, o sea, no hay otra opción. Claro, pero que no está bien, pero que es verdad que coño, que yo soy el primero. Los tiers existen. Píllate top tiers. Píllate lo mejor. Te lo digo yo. Píllatelo. Pero hay que entender, nosotros llevamos jugando a Fighting Games 10 putos años, hay, tío. O sea, hay tantas cosas que mejorar, sobre todo la gente que empezó, que recién empieza o que lleva un fighting. Hay tantas cosas por mejorar, o sea, pero infinidad de cosas. Y que yo soy el primero que me gana el Gamba y le digo, me ganas por el kickbook porque está rotado. Pero yo sé perfectamente que el Gamba me pega 1000 patadas como jugador. A mí no me hace falta... No me hace falta sincerarme con el Gamba y decir, tío, en realidad me ganas porque eres mejor. No me hace falta, ya he pasado esa parte. Pero el problema es que hay gente que se esquiva esa parte y no entiende que la está esquivando. Y joder, dices... Hay mucha gente que se lo cree de verdad. No puedes esquivar y esa parte, ¿sabes? Y es un problema. O sea, un problema si querés competir o lo que sea, porque te estás engañando a vos mismo. O sea, te estás engañando a vos mismo. Y cualquier cosa que quieras aprender a tu vida le vas a tener que dedicar tiempo a todo. Todo. Claro. O sea, absolutamente a todo. Y creo que es importante empezar a entender por qué se pierde en ese sentido. O sea, creo que hay un problema realmente y es que la gente de ese tipo no es capaz de ver lo poco que saben primero sobre los fighting games
y segundo, sobre el fighting al que está jugando mismo, o al que cree que en el trasero pero de si Ball, yo, lo que sea. Si yo llevo jugando a fighting games 15 años y aún así sé que no entiendo Dragon Ball al nivel al que lo puedas entender tú, sí, o sea, sí, imagínate, o sea, seguro que tú ves cosas del juego que yo ni siquiera alcanzo a comprender, o sea, como una persona que acaba de empezarlo, le cuesta... ¡Habrá alguno! Pero ya a mí me pasaba también, digo, hace años incluso, cuando me veía partidas así, rollo Remember, ¿sabes? Del 4 o del Blast al principio, digo, coño, digo, me acuerdo, cuando, como he sido jugando al 4, ¿sabes? Progresivamente, digo, yo aquí creía que sabía jugar, creía que sabía jugar, creía que sabía, lo que sé, sobrellevar los nervios o lo que sea, pero a medida que pasa el tiempo, te das cuenta de lo poco que sabías. Solo te das cuenta cuando ya tienes ese conocimiento. Creo, es difícil realmente. Quiero derivar esto en otra cosa que estuvimos hablando el otro día y me parece muy importante, y es la peña que ha empezado a jugar con el Dragon Ball o se pone a aprender a otros juegos un poco, en el sentido, no digo que... A eso lo quería llevar sobre todo yo sé que hay mucha gente de este chat que espera el juego de Riot. Y yo creo que es muy inteligente ahora empezar a... No dejar el Dragon Ball, sigan con el Dragon Ball, pero si tienen intención de jugar Fighting, ir probando otros juegos, ir probando otras cosas, entender qué pasa en pantalla, entender los fundamentos de los juegos, agilizar reflejos, mejorar estrategia, mejorar toma de decisiones. Hay mucho que aprender. Y hay mucha gente que, lo que dije al principio, este va a ser un año de transición, que van a probar juegos nuevos... Precisamente lo bueno de los géneros de lucha es que el mejorar es infinito. Es un camino muy largo que tú estás pero tomando. Pero porque el Dragon Ball es un juego que te enseña a jugar a un tipo de juego, pero que no te va a servir para jugar a un Street Fighter o a un Mortal Kombat. Recién cuando ya lleves jugando 7, 8 títulos, más de 500 o 200 horas por título, recién ahí vas a asimilar ciertas cosas, vas a probar este juego, vas a decir, bueno, mira, esto, el floating de los saltos es parecido al de Street Fighter, pero sin embargo la velocidad es como la del KOF. Y ahí empezás a asociar. De repente ves, digo, vale, esto luego Good Punish, esto no, esto es una puta adivinanza, esto me lo pillo, esto pero no es puede estar que, así. Es que me hace mucha gracia cuando mucha gente que solo juega Dragon Ball dice, buah, cuando salga el juego de Riot, ¿cómo van a salir todos corriendo? Y yo estoy pensando, igual sales corriendo tú. es que esto es duro, pero en los fighting, pero pasa, siempre han tenido la fama hay un año que ya van jugando un año mucha gente y un año no es tanto tiempo. Nada. Y yo creo que habrá más de uno. Espero que la mayoría no, pero creo que habrá más de uno que hace un año y medio ya que juego al Dragon Ball, agarré un buen nivel. Cuando salga de rayo, acá destruyo. O cuando sale este lo que nuevo, va a pasar es que van a perder una, van a perder otra, van a perder 50 y tómenselo con calma porque es lo más normal del puto mundo. Pero es que lo que está pasando con el 5 es un poco un anticipo de eso. Claro. Sí. Porque la gente está probando el 5 y están comiendo mucha mierda. Y el problema es que para mí el 5 es un juego de subnormales. Pero porque yo llevo jugando mucho tiempo, pero la gente que no ha jugado nunca en Street Fighter, pues no serán juegos normales, serán juegos súper complicados. Entonces yo creo que hay mucha gente que se está encontrando en el 5 que dice, hostia, que no sé jugar. No, pero el Shanks que se pilla el Dragon Ball, el 4, el Black Blue, se piensan que... Pero es que este pavo ya ha jugado toda su vida. De repente, yo siempre lo digo. Y realmente he jugado a todos los títulos, o sea... De todos los tipos, realmente, porque empecé con el 4, jugué al Tekken también, al Blazar será verdad, y el Dragon Ball también. Te podría decir que he tocado de todos los tipos, prácticamente. ¿El KOF lo has tocado? El KOF el que me faltaría, pero ya está, ¿sabes? Yo lo que creo es que hay que intentar separar el... Hay que separar la broma de la mente analítica de decir, vale, ¿por qué estoy perdiendo de verdad? Y eso a veces entiendo que es difícil, pero es necesario también. Nosotros podemos hacer la broma y yo sé que a mí cuando me gana alguien me van a poner el muñeco. Yo creo que otra cosa que influye en el caso del 5 también puede ser que nos escucharon también decir a nosotros tantas veces lo de es para subnormales o algo así, que realmente se piensan que por ahí agarrando el juego, literalmente, y no es así, o sea, y no ningún, es así. Ningún mira, juego ni, lucha, ningún ni juego cuando lucha. Jugaba con el Zangief al 4, que jugaba a nivel alto y tal, que ya hasta ese momento que jugaba... Hasta cuando jugaba con los Dalsims de Europa y los Sagas de Europa, sabía que ni siquiera me estaban ganando por el muñeco. O sea, y estaba jugando contra la peña, que eran los mejores que se esperaban. Y ahora sí decía,
No. Hostia, es que sé que no es por el personaje. Seguro que hay algo que me puedo inventar. Y no me cambiaba de muñeco, ¿sabes? Era en plan de voy a intentar buscar... O sea, hasta ese punto, cuando jugaba a ese nivel. O sea, no, esa conclusión no la puedes sacar tan rápido. Y a mí ya me da igual, porque yo no estoy compitiendo. Pero la peña que tenga expectativas, no puede tener esa actitud. Yo creo realmente que hace falta... quizás no estamos pasando, pero digo... Como hablamos lo mismo, de en cuanto salga el nuevo juego, o juego real de Gran Búho, lo que sea, o que el siguiente juego, la pregunta de antes, que España gana el nivel, o cuando se dice, ¿crees que alguien te va a ganar en este juego? Y este no, y quizá ya en el siguiente, la peña va a decir, vale, este sí, ahora todos empezamos de cero, ¿sabes? Pero es que no va de cero. Y es que no es así. No. No es de cero, para nada es de cero. Entonces, hace falta realmente tener esa humildad de reconocer. ¿Qué nivel tiene realmente? Ya no solo el nivel, vamos en los fighting, es que en creo, general. Yo es que creo que en general lo más chungo de los fighting, y lo digo de verdad, lo más difícil de un fighting game para mejorar es el ego. Sí, es muy difícil. Es muy difícil el ego. O sea, renunciar al ego es de las cosas más complicadas que tiene un fighting game. No todo el mundo tiene la capacidad de decir, vale, soy un trozo de mierda. Soy malísimo, me voy a mejorar. Pero decirlo de verdad, y cuando estén jugando, seguir con esa mentalidad de decir, coño, quiero jugar más con él, aunque lleva un 25-0, pero porque quiero aprender así, ¿sabes? Y así es como empecé a aprender yo. Pero no hablo del ego de... Porque claro, lo que pasa es que si yo juego contra el Dragon Ball, bueno, que me gane Shanks, es normal, porque es el cuarto del ego. Eso es fácil, eso lo hace todo el mundo. Ya cuando ya te gana alguien bueno, eso... Yo no hablo de ahí, yo hablo cuando te gana un amigo tuyo o te gana alguien de aquí, y a mí me cuesta un montón, que yo soy el primero que no lo hace, pero yo lo que tenía que hacer cuando me gana el saco una partida es decir, este cabrón ha jugado mejor que yo. Y cuesta muchísimo, pero es lo que tienes que hacer. Pero es muy difícil, no todo el mundo tiene esa capacidad, pero es que... Es que esa parte es la más jodida para empezar a mejorar. Cuando alguien te gana, decir, ha jugado mejor este cabrón. O te pueden ganar una, pero si te ganan 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya tienes que decir, este es mejor. Y cuesta, ¿eh? Cuesta. Porque a mí me cuesta que me gane el Genis 10 partidas seguidas y tener que decir, el Genis es mejor que yo. O que me gane el Thunder y le tener que decir, el Thunder es mejor que yo. O que me gane... Bueno, lo del Bonifacio, tío, el ejemplo más claro. El Bonifacio, jijaja, ahí está, poniendo morena a todo el mundo. Acepta que te gana porque es mejor que tú. Y cuesta, tío, decir, por lo que sea, porque tú consideras que la manera de jugar no es la correcta. Da igual. Pero cuesta mucho. Y tragarse el ego y mirarte al espejo y decir, soy un trozo de mierda, no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo. Y es muy difícil. Es muy fácil hacerlo contra Goichi. ¡Ah, me ha ganado! Claro, es el Goichi. No, hazlo contra todos los demás. Eso es lo jodido realmente. Es de lo más complicado que hay. A mí me cuesta muchísimo, ya te lo digo. Yo muchas veces no soy capaz. Se va a ver también muy claro la gente que ahora mismo tenga cierto nivel al Dragon Ball, ya no digo de ser top player, sino que sabe hacer sus cosas y sabe jugar, ¿sabes? Aunque no haga ni top 10 en los torneos, da igual. El ir luego a un torneo y no saber hacer, digo, un torneo a otro género, no género, pero rollo más enfocado, rollo Street Fighter, como puede ser el Granblue, y ya va a haber un montón de gente experimentada en ese tipo de juego. Es como si se pudiera aprender ahora al Tekken o al Mortal Kombat y tal, que va a tener que palmar 50 partidas. Sí. Bueno, lo típico de el otro está machacando y te ha ganado. Pues te toca tragarte orgullo y decir, pues yo soy peor todavía. Claro, pues está ganando. Porque si está ganando o machacando. Yo no digo, si en todos los fighting games y sobre todo los modernos te pueden robar una partida. Porque ya están hechos así. Pero te pueden robar una o dos. Pero coño, si en un FT10 quedáis 10-9, coño, te ha ganado 10. ¿Sabes? 10. ¿Cuántas variables hay ahí? No me jodas, tío. Ese pavo es mejor que tú, tío. ¡Te ha ganado 10! Es que... O un FT5 incluso. 5 partidas. ¿Cómo te ha robado 5? Y la pregunta que tienes que hacer siempre, que es, yo por lo menos la que siempre hago es... Si estuviera aquí... Por ejemplo, en Dragon Ball usaba mucho al Shanks. Digo, ¿el Shanks hubiera perdido aquí 5 partidas? No. Si, no. No las hubiera perdido. Entonces... Si yo las he perdido... Pues Daigo, sí, tío, pero te uso a ti de ejemplo, pero es decir, ¿aquí él hubiera perdido? No. No hubiera perdido ni una. Si él puede, es porque es mejor. ¿Por qué yo no puedo? Pues porque soy peor. Lo que pasa que es una reflexión que aquí en frío es fácil hacerla. Claro, pero... Lo que pasa que luego hay que coger y decir, venga,
voy a pechugar. Y a mí ya no me toca, os toca a vosotros. A mí no me vais a comer la cabeza. Estar en broma con tus amigos. A mí no me vais a comer. Yo aquí he venido a entreteneros, a reírme y a decir que el exilio es un minusválido y a que nos echemos unas risas. Os toca a vosotros. Yo ya lo he tenido que hacer lo que hacía. Yo ya no estoy apuntando a torneos. Eso a los que queráis competir. Eso forma parte del aprendizaje. Bueno, porque tú tienes de esas 5 partidas, de ese set, tú tienes metraje con las repeticiones o con lo que te dé la gana para aprender y seguir creciendo y mejorando como jugador, ¿sabes? Tienes que tomártelo más como eso, que no decir, guau, que soy malísimo, ¿sabes? Y no, pero no tomártelo mal, en plan de decir, vale, me han ganado. Joder, tío, no tenemos, o sea, no hay cultura en España, bueno, en España y creo que en pocos sitios, de acabar de jugar un set e irse al puto training, tío. O hablar no lo hace ni el puto Tato, tío, nosotros tampoco. O hablar bueno, lo hace Fasol y este, pero ¿cuántas veces llevamos jugando en esta casa? ¿Cuántas veces hemos quedado aquí? ¿300? ¿300 en un año? ¿300 veces? ¿Cuántas veces al acabar un set has visto a alguien meterse al training o hablar de la partida? Hablar de la partida se habla muy poco. ¿Qué? ¿10 veces de 300? ¡Joder! Pues hay un problema. Pues a lo mejor tenemos que empezar a obligarles a hacerlo, es que no lo sé, pero es un problema. O sea, no he visto nunca. Creo que lo hemos hecho 2 veces. Acabar las ponerse a ver partidas 2 veces. ¡De 300! Eso es otro problema aparte, pero también es verdad que no existe esa mentalidad. Y siendo justos, ni aquí ni en casi ningún lado. No, es cierto, no. Pero al fin, a lo mejor habría que hacerlo. ¿En Francia? No lo sé. En Francia tampoco. Yo no, desde, no lo sé. Desde la época del 4, desde hace mucho, hay en general hay que hablar las partidas después. Normalmente, si jugaste un set en serio, lo que sea, cuando terminás, habla con la persona que. Después de las risas, está bien bromear, está bien hacer lo que sea. Pero está bien hablar de las partidas. ¿Qué pasó? ¿Por qué perdí? ¿Qué hago? ¿Qué patrón tengo? Pero es que va con el ego. Todo va conectado al ego. Porque es ¿cómo le voy a preguntar yo a este pavo lo que he hecho mal? O sea, ¿tú te imaginas a... Voy a poner un ejemplo de mierda, pero ¿te imaginas a Linu preguntando a Genis qué ha hecho mal en la partida? ¿O yo? ¿Te imaginas que el Saku me gana un FT3 al 5 y que yo le pregunto qué he hecho mal? Me cuesta. Pero es lo que tendría que hacer. Es que en realidad es. Yo al Fasol le pregunto, hijo de puta. Es que me preguntas realidad, a mí, no. En realidad, es que. Me preguntas, es como preferir que me mate, güey. En realidad, si lo reduces todo a lo básico, el 90% de las veces es el puto ego. Es el ego de la. Es el ego que tenemos todos como ser humano o como competidor, yo no sé qué es. Pero la barrera más grande es el ego de decir. Yo no le voy a preguntar. Yo solo le pregunto al Shanks, ¿sabes? Porque claro, preguntarte a ti sí, porque eres tal. Pero coño, el que te acaba de ganar, seguro que te ha ganado por algo, ¿sabes? Y no se hace, tío, no se hace. Y es el puto ego, tío, es la verdad. Esa es la reflexión que hay que hacer, yo creo. Y hasta que la gente no empiece a dar ejemplo de eso y hacerlo, el resto no lo van a hacer. Y yo no lo voy a hacer. O sea, yo los estilos hago. Tú lo haces, yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Me acuerdo que terminaba. Sí, sí, sí. Me acuerdo de ti. Estoy hablando del 2010, que terminaba de jugar con Roy McCoy, quedábamos en Facebook y hablar 40 minutos de las partidas. Literal. Y nunca dejé de hacerlo, o sea, nunca dejé de hacerlo. Recuerdo eso, que el año siempre. Pasado, cuando llegué aquí y tal, que tú todavía jugabas al Dragon Ball, me acuerdo de venir y decir, venga, me decías de jugar lo que sea, echamos un FC10. Y luego quizá no hablábamos demasiado de ello, pero sí que, o sea, sí que comentábamos y tal, y me ibas comentando lo que iba mejorando y tal, y cómo nos castigábamos las mierdas. Y otra cosa. Y eso me ayudó bastante. Yo creo que. A mí personalmente me cuesta dar consejos si no me preguntan. Porque no quiero sonar pretencioso. A mí eso me pasa un montón. Así que yo no lo hago. Yo no lo hago porque me parece pretencioso por mi parte. Pero coño, es verdad que la gente no pregunta normalmente. Yo no a veces lo hago. Alguna vez lo he hecho, que he jugado un torneo y le he dicho, oye, te intentas cubrir mucho o haces esto siempre tal. Pero no quiero porque puede sonar que eres pretencioso. Y es verdad que no. Yo depende, si es algo muy obvio, yo se lo digo, como a mí que me gusta que me digan de repente, estoy notando que ahí siempre haces lo mismo, o cosas por el estilo, o en esta situación te repetí, a mí me mola que me digan. O lo que hiciste con el Gas hace poco también. Con el Gas siempre hablamos, bueno, primero le digo hijo de puta, pero después hablamos de las partidas, pero sí. Con Gas se sabe el rollo que tenemos, pero otra cosa, una cosa es el rollo que tenés y está bien las bromas, están bien todo eso, pero el problema es si te lo crees. O sea, si en realidad te estás creyendo que estás perdiendo por muñeco, ahí estás jodido. O sea, yo creo que hay una confusión entre
vía top tiers, que es una mentalidad muy válida y que yo incito a que lo hagáis. Claro, pero me ganan por el muñeco. A decir, me ganan por el muñeco porque no llevo uno bastante fuerte, o me ganan porque el tío tiene matchup positivo. Es que de hecho, incito a la gente que si están empezando, si quieren empezar, que si tienen la intención de competir, que empiecen por lo fuerte, pero que sepan, o sea, que sepan a lo que van y que no le vayan a echar la culpa al muñeco. O sea, que pero está bien, de última, si sabes que vas a competir, píllate lo que realmente, con algo que realmente se pueda competir. Pero si empezás con las excusas del muñeco, y de hecho, existen los matchups negativos y es posible que un matchup se te atragante, pero también es culpa tuya. O sea, también es culpa del jugador. Porque ahí tenés dos opciones, o te trabajas el matchup o confías en tus skills personales para sobrepasar el matchup. Y también la del revés, pero... que está dando en el chat. Si llevas un low tier y pierdes por el muñeco, no se te ocurre usarlo de excusa. Y el saco es culpable. Sí. El saco es culpable. El saco, pero el saco es igual que el Shine, o sea, lo dice, pero lo dice... Nah, el saco lo dice de mentira. Sí, lo sé, pero ahí los del chat se piensan que es verdad. Y sí, no, no, sí, es verdad que el genis estaba con la cantinela ya de Rashid, sí, sí. Rashid Loutier, está nerfeado, no sé qué, no sé cuánto, eso es verdad. Y mira que me ganó el puto genis de mierda, hijo de puta, el Street Fighter 5. Que yo... Hijo de puta, qué rabia. No, pero que muchas veces. Qué rabia me dio, me hirió mucho el ego. Pero que muchas veces. Pero que cuesta, porque somos. El ser humano es orgulloso, tío. El Genis es increíble lo rápido que está pillando el 5. Es increíble. Lo que pasa que. Está jugando 70.000 horas también. Sí. Bueno, lo que sea, pero. Da igual. Estaba agarrando muy rápido el 5. Lo que pasa que es eso. En ese momento estaba jugando con Charlie. O sea. Con Charlie. Y de los mejores jugadores de acá. Y lleva literalmente 4 años y antes jugaba al 4 un poco también. Casi que odio más a los que se pillan los tiers y lo ponen de excusa que a los que hacen lo de los top tiers y se piensan que meten por el muñeco. Esos son más odiosos, creo yo. ¿Lo de los low tiers? Sí, esos son peores. Yo vengo de ahí. Sí, es una mierda. Esos son unos hijos de puta. Vas con el plot armor, ¿sabes? En plan, no, porque el que lleva el low tier siempre gana. Claro. Si gano... Es que soy mucho mejor. Hostia, qué bien, nada. Y si pierdo, bueno. Es que voy con palos en las ruedas. Claro, sí. Pero ya te digo, creo que en general el problema de la mentalidad hay que empezar a cambiarlo, porque si no, cuando salga el juego de Riot, del Grand Blue y tal, la peña va a sufrir mucho y hay que empezar a moldear. Está bien hacer la broma, píllatelo puto mejor. Pero no lo pienses de verdad. No, píllatelo puto mejor del juego. Te lo digo yo, píllate top tier, si está muy bien. Pero entiende por qué te lo estás pillando y entiende que cuando pierdas no es siempre por cosa de muñeco. No es por el muñeco, tío. No es por el muñeco. Es que nunca es por el muñeco hasta que eres el puto... Recién ahí se puede empezar a considerar cuando ya estás ahí, pero es de lo último que tenés que fijar. Yo creo que el problema es que no hay que creérselo, tío. Y yo muchas veces hago la broma y tal. Y luego cuando apagamos el stream, me voy a ver vídeos, tío, del matchup. O sea, y lo hago. No me meto al training porque soy un vago, ¿vale? Eso es otra. Pero creo que hace falta que la gente haga esa reflexión. Y ojo, pillar lo mejor del juego, por supuesto. Todos. Sí. Pero eso es una parte, luego hay otra. Y en general creo que lo de ser reflexivo sobre las partidas es muy importante. No se hace. Ya que estamos hablando, pues, sobre todo de cara a los nuevos, a los que están recién empezando y demás, de cara a los juegos nuevos, trabajen algo, o sea, si tienen intención de hacerlo bien, trabajen un poco en las skills personales, porque hacen mucha falta. Últimamente noto a una gran mayoría de jugadores tech, combo, presión, que esto, que el otro. Trabajen la estrategia, los reflejos, ver las partidas. Que hay cosas que a mí me da la sensación de que no existen para los jugadores. No, pero es que eso es mucho problema. Creo que está empezando a cambiar, pero mucha gente de la New School no ve vídeos, tío. Y eso es un... Por lo menos antes. Yo es que siempre... Ahora que lo dices, siempre lo he notado como común a todo el mundo, ¿sabes? Ya ni siquiera la peña de compite, la peña como... Digo, lo de ver vídeos, ¿sabes? Como yo desde el 4 y tal, como me encantaba el juego y siempre me ando por el fighting en el que juego, pues siempre estoy viendo vídeos de prácticamente de todos los tipos, de los mejores, uh-huh. Luego de los personajes más característicos. Pero no es con la haga por obligación ni nada, simplemente porque me gusta. Yo es una cosa que lo Pero tengo. Pensar que alguien que se está tomando mínimamente el juego no lo hace,
a que lo dices, es como que no lo... Yo es una cosa no que la tengo tan interiorizada, exacto, que ni lo menciono. Exacto. O sea, plan, no doy por hecho que cualquier persona que está jugando Fighting Game ve vídeos. Claro. O sea, lo doy por hecho. Que en cuanto el puto Boichi graba algo, no, set con el Fenrich, ahí estoy. ¿Sabes? O lo no, mismo con el Fenrich. Yo tengo un problema, tío, es que me cuesta... O sea, me miro todo lo que puedo, pero tiene que ser con al menos uno de mis muñecos, ¿sabes? Bueno, pues pero eso ya es algo también. Luego puedes buscar... Yo solo he marcado donde estén mis personajes. Exacto. Pero, sí, y luego, sí, dependiendo, a lo mejor, si un día notas algo... Sobre todo, luego no pasa tanto, pero, por ejemplo, en unos contra uno de matchups que te cuestan tanto, o personajes que realmente te cuestan tanto, pues de repente un día empiezas a buscar más sobre ese personaje. O sea, sí. Yo, sí, por eso sí. Yo raro es el día que no voy al YouTube y pongo Itabashi Zangief ordenar por fecha de subida. Y en el 5, además, que hay un blog de spam en un cambio. Es increíble. Me parece como algo tan necesario que no... Que como que alguien no lo haga, no lo entiendo, ¿sabes? En plan de coño. Y además que mola, me mola. Claro, mola ver a tu muñeco. Mola ver al muñeco llevado al máximo nivel, ¿sabes? Yo la hora de la comida siempre aprovecho para estar viendo. Yo lo hago mucho. Yo lo hago tanto que no me doy cuenta, o sea, es un... yo creo que no hay un día de mi vida que no vea un video de un juego de pelea. Mínimo. Todos los días, mientras estoy en la cocina o tal, yo todos los días veo un vídeo mínimo de... Ahora estoy con el Strifa, pues Strifa. Cuando estaba con el Dragon Ball. Y me parece... lo tengo tan interiorizado que no... No sé. Es así. Así. Poco más. Yo creo que todo el mundo tiene que empujar en ese sentido, en el sentido de... Y esto es trabajo de lo... Entre todos, tío. Yo lo siento, pero yo siempre lo digo. Yo no tengo por qué dar ejemplo a la gente en esa mierda, tío. O sea, no es mi puta obligación. Lo siento, no es mi puta obligación, no me da la puta gana y no me da la gana, o sea, no me salen los cojones. O sea, ¿qué tengo? ¿Que para que la gente vea replays ponerme a ver los míos? No me da la gana. No me salen los huevos. Me sale los huevos llamar al Saku gilipollas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hijo puta. Yo no lo voy a hacer, me da igual. Eso es responsabilidad del que está compitiendo. Yo no tengo que estar aquí educando a la gente a hacer eso, tío. Yo ya lo he dicho, el que lo quiera hacer, que lo haga. Y el que no lo haga, pero yo que tengo que... Anda ya, hombre. No. Claro, todo lo que hemos dicho me ha enfocado a alguien que tenga una mínima intención de competir y mejorar, obviamente. Si sí. Solo tiene ganas de hacer pachada. Obviamente. Si tienes una hora libre al día porque tienes tu tal, no quieres competir, no vas a torneos, o te mola tal, haz lo que te dé la gana. Obviamente. Si estás jugando todos los días, te lo tomas en serio, estás... Y tienes pensado. Ya que estás haciéndolo... Sí que entiendo eso, pero si mínimo le estás dedicando sus horas, que al final son 2-3 al día, qué mejor que mejorar lo que estás haciendo, claro. Yo qué sé, que ponerte las pilas y... El primer vídeo lo puedes hacer en cualquier momento, no tienes que estar jugando, ¿sabes? Que lo puedes hacer antes de dormir, en el metro, volviendo a currar... Es que ver vídeos es parte de entrenar. Sí. Claro, por eso es cuando me has preguntado antes, ¿sabes? Es como de... ¿Cuántas horas entrenas al día? Es parte de entrenar. Es en plan... No es como que realmente cuando no estoy delante con la consola o el stick ya no pienso nunca en el juego o algo así. No. Yo lo veo parte del aprendizaje y de hecho de las partes más divertidas, de decir, hostia, mira lo que hace este cabrón, a ver si lo y tener ganas de llegar a casa al training, tío, para meterte a probarlo, eso es mola que flipas. Luego ya, también viene una parte con la de llevar top tiers también, que es que como llevas top tiers, más los gente top los players, usa. Sobre todo si usas los que te gustan, los llevan. Y eso incita más a llevar. Claro, si llevas un muñeco que no lleva ni el perro y directamente no tienen nada que ver... Eso es otra discusión ya, que es en plan, si tenéis... Te toca hacer un consejo, ¿vale? Esto es un consejo de Javier Sanabria para vosotros, gratis. Gracias. ¿Vale? Si tenéis trabajo, barra novia, barra otros hobbies, barra tal, no os pilléis muñecos únicos, no podéis. No lo hagáis, no podéis, sí, no, no, cerrad esa puerta. No podéis, no podéis. La gente que lleva sus muñecos juega 8 horas al día. Tú no puedes. No, que te lo digo yo. Se fue ese tren. Si tienes 16 años y juegas 8 horas al día, píllate al Bills. Felicidades. Si tienes una vida, ponte lo meta. No, y aún ponte así, el, aunque tengas tiempo, no te lo pilles. No, bueno, pero si vas a jugar 8 horas al día y quieres redescubrir América, felicidades, tío. Eres un dios, tío. Felicidades. Si no... Ponte lo que está en el meta, tío, y cópiate de los mejores. Sí. No te engañes, se fue ese tren, tienes 30 años, tío, se fue. Tienes un hijo, tienes trabajo, tienes novia. Parece que le estás hablando no, se ha ido, ese tren se marchó. Tú no te puedes subir ya. Tú no te puedes subir, acéptalo, ya está.
Se acabó. Cógetelo roto. Cógetelo, cógetelo que está en el meta. Ya está. El Idom no juega 2 horas al día para ganar con la Laura y la Poison. No. No. No, no, no. Juega 10 o más. Se acabó. Acéptalo. Fuera. Píllatelo. No es lo pienso. Ni el puto Sonic Fox que fue a... Que juega literalmente 12 horas cada día y fue al local de Nueva York y salió con el equipo puesto. Y lo calentaron, o sea, ni salió con el equipo puesto. Salió con el equipo puesto. O sea, los low tiers son papel que tiene tiempo libre. Sí. Porque te lo tienes que inventar, te lo tienes que rascar, te lo tienes que curar el doble. Y tenemos 30 años, tío. Y mucho que trabaje otro, que ya tenemos bastante con trabajar. Ya trabajáis 10 horas al día, 8 horas al día, os están comiendo la cabeza, tenéis que ir con la novia al cine, tenéis que ir a comprar, la niña que llora en la cuna, el jefe que te llama, ¿te lo vas a curar en un juego de pelea también? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Cópiate del Bardock del Goichi, que para eso está todo el día. Vas a currártelo tú. Quita, 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 quita. ¿Qué va, hombre? No, hombre, no, hombre, no, hombre, no. No, no, ponte a lo mejor. Ponte a lo mejor del juego. ¿Cómo ha ido variando el discurso, eh? ¿Cómo ha ido...? Escalando. Ha ido escalando, sí. Es que es una gran realidad, tío. Yo lo sé porque lo he vivido. El intentar sacar tú todo... Sí, no. De tener que inventarme Tech cuando era... prácticamente mi primer fighting, ¿sabes? Encima pensar eso. Pensar en una situación. Es tu primer fighting. No, no, no. Inciso. Si vas a competir. Claro, si vas a competir. Si vas a jugar todo con Hajis, así lo que quieras. Claro. Si vas a competir, si eres una persona como pueda ser el Daz. El Daz le van a competir. Le ha vuelto la vena. Tiene un curro de 8 horas al día, tal. ¿Tú te crees que el Daz se puede llegar a su casa... inventarse cómo se juega la Falke o cómo se juega... ¡Es malísimo con el Akuma! ¿Qué va a ser con la Falke? O sea, es que claro... Todo lo que se ha dicho en este talk show es para gente que tiene... que le mete ya su tiempo al juego y tiene esa intención de competir y mejorar. Eso es que nuestro target de... No sé, el target, no, claro. El target es el que va a competir. Si tú estás en casa jugando a Tida, fíjate al Tenchinhan, al Kirin, al Yamcha... Bueno, el Yamcha, a ver. Bueno, al que te mole, juega tu rank, tus salas por la noche con tus colegas y es totalmente respetable. Claro, es totalmente respetable. Y eres un miembro de la comunidad tan válido como el compite. Claro, o más. Pero si vas a competir, sé realista. No pasa nada. No tienes tiempo. No puedes. No inventes la rueda, ya está inventada. Póntela. Ponte la de tractor, no te pongas la de motillo. Eso es. El pepino, míralo. El Napa. Trabajando, haciendo ejercicio, ¿qué ha hecho? ¡Fuera! Tú tienes que tener tiempo. Mira el TikTok acá. Claro. Y la de cantidad de vídeos que puedes ver, es increíble. Claro. Bueno, tengo el streaming de Tekken 6. De hecho, esto era totalmente off topic, pero cuando llevas top tiers, te diviertes más viendo torneos. Eso también es cierto. Y jugando, ¿qué? En general. Cuando llevas top tiers, te diviertes más al ver torneos. Sí. Porque cada partida, cuando no llevas un top tier, cada partida es, joder, otra vez el mismo puto muñeco. Pero cuando lo llevas, es aprendizaje. Exacto. De repente es algo que coño. Yo cuando lo llevaba al Bardock era, joder, otro puto Bardock, qué asco de juego. Y cuando lo llevaba era en plan de... ¿Y eso? ¡Hostia! ¡Oh! ¡Otro Bardock! ¿Y ese level 3? Y de verdad, es en plan, coño. Y además dices, uy, qué buena. Bueno, luego lo probé. Antes no veía, pero qué buena en realidad. Sí. Y es verdad. Que no te gusta Street Fighter porque hay muchos G's. O el Abigail, te lo pilla y de repente te parece la hostia. Y a mí me pasa de verdad, yo lo digo en serio. O sea, no sé. O sea, el Goku Saiyan, cuando no lo llevaba, todos con el Goku. Y ahora, tío, se plantea, va, vaya 2-6, me lo ha del aliado, tal. De repente todo es mágico, tío. Me tiene que pillar el Kid Buu, tío. Y ya está. Y ya estaría. ¿Te quieres decir algo más? ¿Alguien se la queda con el Twitter? No, la verdad. Joder, se han dicho cosas, ¿eh? Se han dicho cosas. El torso de hoy ha sido potente. Estuvo guapo. Se ha hablado. El juego de Star Wars. Están haciendo un juego de Star Wars. Y lo van a chapar. No, este fan se lo van a chapar. Se lo van a chapar. Llamad a avisar al Caution por Twitter.
Pero que tiene los gráficos graciosos, pero a mí a simple vista me parece una mierda. Pero bueno. Sí, que ponen al Baby Yoda, tío. Baby Yoda, sí. No, no, nos vamos. Nos vamos a ir. Hey, Super Noon, what's up, bro? Yo, Super Noon. Pregunta, ¿cómo se compagina que en los torneos juegue todo el mundo lo mismo para ganar y el público no se aburra viendo todo el rato lo mismo? Esto es una cosa que yo creo que la gente tiene que aprender a disfrutar el juego más allá de los muñecos. Y esto pasa en el League of Legends. Exacto. Que es uno de los esports más grandes del mundo. Todas las partidas se ven los mismos muñecos. Claro. Y tienes que aprender a disfrutar el juego más allá de la pantalla de selección de personajes. Es difícil a veces. Pero igualmente, yo creo que el caso... Y obviamente, dejar el año este paso, por ejemplo... Pero el caso más exagerado es el de Dragon Ball ahora, pero en los últimos juegos normalmente sí que hay muñecos que se repiten más, evidentemente, pero tanto en MK como en Street Fighter se ven. Que no ves a 8 Karin o 4 Karin y 4 Rashid, casi, pero no, y en Mortal Kombat también, en top 8 se vas a ver a 6, 7 personas. Tienes que aceptar que va a haber algunos que se van a repetir más que otros, pero yo creo que... Eso, la alternativa es imposible. No puede ser que de repente salgan... Exacto. Top 16, pero yo creo 16, que igualmente tienes que aprender a disfrutar el juego más allá de eso. En plan de... Porque si te tiene que gustar el juego, porque si no es que no es te que, gusta el juego. Es que si tú ves el Marvel 3 esperando ver variedad de muñecos, no te gusta el Marvel. No, no, no te gusta, no, no, porque no. Todo van a llevar a tal, al Betis y a tú. A su puta madre. Y tienes que aprender o entender que el juego es eso. Exacto. Eso es el juego, no el que juegas tú en casa. El que juegas tú con el Deadpool y el Hulk, ese no es. ¿Sabes qué? Es verdad. Es verdad. Es que cuando tú ves un torneo de Dragon Ball FighterZ, no es el mismo juego que tú juegas en tu casa donde está el Krillin. No, ese no es. El juego de verdad es el otro. Tú estás jugando una versión que no es la de verdad. Y tienes que disfrutar esa. Si esa no la disfrutas, es que no te gusta el competitivo. Yo es mi manera de verlo. O sea, te puede gustar el juego, pero no el competitivo. Te gusta el juego, pero no el competitivo. Es como la gente que... Hay muchísima gente que juega al LoL y no ve el competitivo. Y le encanta el League of Legends y el competitivo no es que no le guste, lo desprecian. Lo desprecian el competitivo. Y uso el ejemplo del LoL porque es mi juego favorito. Y porque de nuestros señores y los... De nuestros señores Riot Games. De los Riot Overlord. Gracias, McMurray. McMurray, el amigo. El melee. Se ven tres muñecos. El melee se ven literalmente tres muñecos. Claro, muñecos. El Marvel 2, el otro día me enteré que había muñecos en el roster que ni sabía que estaban. Exacto. Pero que literalmente... Pero que el meta va evolucionando, Sí, sí. ¿Se vieron nuevos picks este último Battle of the Strongest? Yo, no sé, a mí generalmente me gusta más incluso verlos que jugarlos, todos los juegos, o sea, fíjate. Pero sí. Poco más que añadir. Yo creo que hoy hemos tocado muchos palos. Sí, muchos temas también que darían incluso para más. El off-topic está guay. Otra cosa es que sí, que cuando alguien saca un muñeco raro te mola más, obviamente. Claro. Y hay muñecos más vistos. Sí, pasa, hay gameplays también. Pero hay gente que disfruta viendo a ti. O sea, que ve a 18 y disfruta viendo a ti. En plan, digo, pero ¿qué está haciendo? ¿Eso gusta? Pero sí, sí, que es un valiente que lleva 18, yo juego. Hombre, joder, y todo el Wake Up de gratis, tío. Claro. O sea, a mí me gustaba ver al Gotenks, tío. Y me encantaba el Gotenks. Y todo el mundo odiaba al Gotenks. No entiendo. Porque lo llevabas. Claro, que lo llevabas. Ese es el caso, ¿sabes? Del Bardock. Pero sí, creo que al final tienes que aprender a... Tienes que también entender... Tú hoy en día no puedes decir que te gusta Dragon Ball FighterZ si no aceptas que... Que te gusta el competitivo de Dragon Ball FighterZ. No puedes decir que te gusta ver el competitivo de Dragon Ball FighterZ y luego estar todo el día diciendo solo se ve el GT. Entonces no. No te gusta el competitivo porque a día de hoy es eso y es lo que es. O sea, no puedes... O aceptas que es lo que es. O sea, y tienes que ver más allá. Yo, por ejemplo, las partidas de Dragon Ball, es verdad que yo ahora mismo para disfrutarlas tiene que ser que sea el máximo nivel, porque disfruto el neutral game. Luego ya, cuando hacen la porquería esa, pues hombre, no me lo estoy pasando bien, la verdad. Pero el neutral game consigo disfrutarlo aún así, aunque sean todos los mismos putos muñecos todo el rato. Pero bueno, coño, es como... Exacto, el ejemplo más claro yo creo que puede ser la final del Evo de este año. Exacto. Que literalmente fue un Mirror, Bardock, GT, Kibu, Muy Saiyan, y... Es probablemente el mejor set o de los mejores sets que ha habido nunca en Dragon Ball. Sí, bueno, a lo mejor el de Win es un de Grand Final, el que prefiera. Es que Holocarrion. Pero es.
Pero también porque está carrileado por el storytelling, ¿eh? Esa es otra también que es muy importante. Que, por ejemplo, yo una partida tuya en cualquier torneo, aunque tú llevaras al GT, al Kid Buu y al Goku, yo la disfrutaría... Estaría, vamos, en plan de... ¡Buf! La quiero ver sí. La quiero ver sí o sí, pero es que por eso el storytelling es la hostia. Joder, la GFL, tío, a nivel de muñecos, tampoco la gente se pillaba lo que se pillaba. Y la gente la quería ver por las historias. Y por eso mucha peña ve el LOL también, porque va a ver cómo el Aphelios y el Jhin tocan un botón, no lo estás viendo por el despliegue de habilidad, lo estás viendo porque el perrero de Nueva Jersey, que fue contigo a la universidad, está ahí. Y lo ves por eso, porque está jugando este que estaba en Fnatic. Pero tú no ves el LOL muchas veces, ves por los players. La peña no ve a Antonio para ver las mecánicas de Cho'Gath, por el ejemplo más fácil. O sea, eso es verdad. El Masiya Match. El ejemplo más claro, cierto. Es así. El storytelling es importantísimo. Exacto. Dicho esto, creo que hoy vamos a plegar. Ha sido un talk show interesante. Ha sido muy ha estado, muy interesante. Ha estado potente. Ha estado mucho, guapo, la verdad. Oye, hemos tocado. Sí. Como dice aquí Fenrir, en ajedrez solo cambia el color de la ficha, pero. Fíjate. Mira, es una muy buena reflexión. Fíjate. Nos vamos. Buenas noches. Os quiero recordar que se vienen cositas al canal. Se vienen cositas al canal. Se queda rabia, pero lo voy a ir haciendo. Lo voy a ir haciendo. Es que la rabia no puede decir nada, pero... Ya, tío. Pero bueno, confiad en mí. Se vienen cositas al canal. Me cago en tu puto respirador. Es que la peña está... Porque hace tiempo ya se está quedando... Llevo calentando. Luego la peña dirá, era eso, vaya que no está. No, seguro que no, porque es la hostia. ¡Dios! Es que si lo supierais. Es que si tan solo os pudiera decir, si tan solo os pudiera enseñar media teta. Un frame. Media teta nomás, Carla, y vos frame. Estoy siendo un poco compañía japonesa, Sí. Nos vamos. Buenas noches. Os quiero un montón a todos los suscriptores, que no puedo leerlos porque no está el Musashi y no sé hacer nada sin él. Gracias por suscribiros, gracias por apoyarnos, gracias a todos los viewers, gracias a los que venís de siempre, a la gente nueva que viene porque está viendo el LOL. Gracias por respetar el stream y no estar preguntando todo el rato cuando hay League of Legends, que sabéis que lo odio, no lo hagáis, es muy feo. Gracias a Dr. Bus y a Trancas95. Muchas gracias. ¿Cómo que Trancas? Trancas95. Os queremos muchísimo. Si vosotros mañana toda la tarde Street Fighter. Mañana stream de Street Fighter. El sábado también. ¿El sábado quedamos? Sí. La semana del 28. Ese sábado viene el Rudy, viene el Calvo, viene el Exilions, viene Shanks. Habrá mucho Dragon Ball en el canal, ¿vale? Habrá mucho bootcamp, habrá mucho gameplay. O a lo mejor no lo streameamos para que el chaval no le ni pen. Pero bueno, pondremos a Alexis aquí a decir tonterías. Así que streaming habla. Adiós a todos, adiós y gracias. Buenas noches, cuidaros mucho. Chao, gente. ¿Dónde está el verso? Vivir para contarlo, lírico. Ahora es el momento. Suena bien. No podrán evitarlo. R de rumba. Las mismas caras, los mismos gestos. Esto es volver a empezar. Sacar un revólver con canciones en forma de balas de la nava y hacerlo sonar. Sus ganas de gritar. Condición indispensable para que nunca me calle y siga con fuerza vital. Supe decirlo al mundo del bailoteo. El polvo blanco en espejo, un cigarro con mono de humo en mi cuerpo. No perdí el control. Arrastrato como firme varón y siempre fui fiel a su escote. Palabra de honor. ¿Quién más?
más en un pedestal. Ven este inmortal, la dimensional, haciendo el animal. Hablan de Sohai, a veces bien, a veces no. Si a veces ni yo quiero ser como yo, llámame escultor cuando esculpo con un cincel en una roca de granito, violadores de él. O grabaré mi nombre en una lápida de mármol. Si cuando pienso en mi muerte me siento aliviado, me gustaría morir un rato y veros las caras que ponéis por mi ausencia, para que supierais lo que habéis perdido y luego volver a este puto mundo de mierda con una sonrisa de como si nada hubiera ocurrido. La vida no tiene sentido y gente peor, y eso no es consuelo para mí. No, si el negocio no marcha, montar un bar en el cementerio, dinero seguro, siempre hay clientes velando a sus muertos. Tanto inocente en el campo santo, estas son letras y filosofía de tanatos, os odia tantos. Quizás falle algo en este ático, es lo que pasa si me pongo dramático. Si me pongo dramático, te diré que paseas con este lunático de lo más diplomático. Yo me imagino un foco cuando veo una farola, calculo mis métricas pensando la mejor carambola. Voy en la misma dirección que fluyen los ríos, acepto desafíos. Otras veces me cabreo con Dios y su reparto, como si me fuera a caer el techo del cuarto. Me puedo imaginar el dolor de un parto. Sé que hay cosas sin explicación, jueces que no tienen razón. Será que hasta las ratas tienen más corazón. No siempre pido permiso para hacerme hueco. Hoy me subo hasta la cima para que escuchéis